al profeta Elías. Tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De
está en Sion. Cada alarma en mi santo monte, toca trompeta en Sion. Cada alarma en mi santo monte, porque día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra ha llegado. El diablo ha juntado sus tres poderes y ahora cabalga en su caballo amarillo, trayendo a escena la muerte, al quitar el protagonismo la palabra de Dios. Más el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el águila volando, su nombre es el verbo de Dios. Más el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Es el gran águila volando, su nombre es el verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, alarma en mi santo monte, toca trompeta en Sion. Cada alarma en mi santo monte, el Cordero ha revelado el quinto sello y vimos el plan para destruir a Israel. El dragón después del segundo año de sus ejércitos en contra de la novia. Si la tierra delante les el Edén, detrás de él quedará un desierto asolado. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Eres el águila volando, su nombre es el verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Eres el águila volando. Amén. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Damos inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde. Esto es compartiendo la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías.
En esta tarde vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe la lectura. Muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más nos acercamos ante tu presencia, Señor, humildemente, con reverencia, porque sabemos de que el tiempo ya no da más. Todo se ha cumplido, Padre amado. Incluso, Señor, tú dijiste en Joel 2:23 que ibas a restituir los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Oh, Padre amado, ese fue por tu palabra, Padre amado. Es más que una bomba atómica que los intelectuales o la ciencia se han inventado, Padre amado. En esta tarde, Señor Dios Todopoderoso, en cumplimiento de tu mensaje de la hora, queremos iniciar nuevamente un compañerismo, Señor. Este mensaje glorioso que nos entregaste en este último tiempo, Señor, ha dado la vuelta como 7 veces el mundo. Razón que tú dijiste en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Gracias, Padre amado. El mundo cayendo en pedazos, pero hay un grupo de personas captando esta palabra, gente con percepción profética, Señor. Mensaje que estaba guardado para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender. Ese fue el mensaje de la hora de Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Esa es la razón, Padre amado, es el motivo que nos juntamos, nos unimos a través de estos medios para poder compartir de esa manera, Señor, o comer el libro. Porque esa es nuestra realidad de este último tiempo, Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor. Muchas gracias, Padre, por ese privilegio y la oportunidad que tú nos das, Señor, de día a día. Permite, Señor, entrar rápidamente en la escena de tu palabra y poder entender lo que tú quieres tratar con nosotros en esta última hora, Padre. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar compartiendo en esta tarde este glorioso mensaje titulado Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Este mensaje fue predicado en Schaefer, Louisiana, Estados Unidos, el día 27 de noviembre del año 1965. Nos habíamos quedado en los párrafos 103. Vamos a repetir para formar el cuadro. Dice ahora. Influidos por los credos y los consejos ecuménicos, la palabra, la verdadera palabra de la temporada de aquella edad fue ignorada porque ellos tenían mucha emoción. Pero David, el rey ungido, él era rey, pero él fue ungido rey. Usted dice, yo soy un ministro ungido. Entonces, quédese un ministro, no intente de ser un profeta. Bien, si usted es un evangelista, quédese un evangelista. Recuerden a Usías, en los días de Isaías, el rey joven, el profeta joven, Usías era un gran hombre, hombre ungido. Dios lo bendijo, se lo bendijo. Sí, les prediqué sobre esto aquí una vez. Y un día se hizo tan arrogante hasta que él pensaba que podría tomar el oficio de un sacerdote. Y él tomó el fuego. Finalmente fue delante del Señor y aquellos sacerdotes le dijeron, no hagas esto, Usías. Pero él se exaltó. El profeta no podía decirle nada. Los sacerdotes conocían su orden. Ellos estaban siguiendo esta orden. Él dijo, esto no es tu orden, Usías, no hagas esto. 104 el párrafo. Bueno, él los hizo callar. Y él se fue con él, con el fuego, para ofrecer, tomar el trabajo de un sacerdote. Él estaba ungido rey, no un sacerdote. Y los sacerdotes estaban intentando decirle, eres un maravilloso rey, eres ungido. Ahora Dios nos ha bendecido, pero eres un rey, no un sacerdote. Y ustedes, pastores, nunca deberían decir a un profeta qué hacer, o ustedes, evangelistas, decirle a un pastor, bien, cada uno tiene su oficio si está perfectamente identificado.
Entonces él entró con el fuego y fue afligido con lepra y murió. 105. Ahora aquí está David, rey. David está intentando hacer la misma cosa aquí. Él lo ha tomado por sí mismo. Bueno, esto está bien. Me temo que me tengo que ir. Mira, mucha gente. ¿Qué dices tú, capitán? Tú tienes a 2000. Gloria a Dios, David, yo siento el espíritu. Oh, sí, lo sentía. Sí, lo sentía. ¿Qué piensas tú, David? ¿Lo sientes? Gloria a Dios. Está todo sobre mí. Vamos a revisar a ver si está correcto. Vamos a ver. ¿A dónde pertenece el arca? Con nosotros. Pertenece entre nosotros. ¿A quién deberíamos consultar? Claro, el arca. La misma cosa como la tierra pertenecía a Israel en vez de a los filisteos. Correcto. Pertenece a nosotros. Y yo siento la unción también. Los capitanes de centenas, toda la congregación, gloria a Dios. Ellos aplaudían y gritaron y bailaron y saltaban arriba y abajo. Ellos tenían el espíritu. Pero ¿qué piensan que estaba pensando el padre? ¿Cómo yo he enviado a Natán, aquel profeta, allí? Ellos saben qué hacer y también David lo sabe, pero ahora él solamente está emocionado y cruzó su frontera y se fue para hacer esto. Párrafo 106. Bien, noten, cargarlo en los hombros era el plan original de Dios. Hay cinco cosas que deben de haber. Quiero que apunten estas. Si usted veo que está escribiendo y son 20, 20 y algo minutos después de las 10, entonces intentaré terminar antes de las 11. Si es posible, me apuraré lo más rápido que pueda. No importa qué tan sincero sea un hombre y tratando de hacer un servicio para Dios, no importa qué tan sincero, tan ungido, qué tan presbiteriano, bautista, pentecostal, no importa si es un obispo, diácono, lo que sea, pastor, evangelista, profeta, lo que sea, hay cinco cosas que deben de estar consideradas primero. No importa tanta unción, tan bueno que parecía, como la gente gritaba, todo lo que el Espíritu está haciendo. Hay un deber. 107. Ahora, mis hermanos, mientras están preparando sus papeles, ahora pu pueden entender por qué. Ahora recuerden, todos han pensado y ha sido enseñado entre ustedes. No, ven, estoy hablando en toda la nación. Que yo no creía en hablar en lenguas. Yo sí creo en hablar en lenguas, pero uno puede hablar en lenguas y todavía no tener el Espíritu Santo. En Primera de Corintios 13 dice, aunque hable con lenguas de hombre y ángeles, todavía no soy nada. Ven, esto es la unción del Espíritu Santo. Esto no tiene nada que ver con el alma dentro de usted. Uno puede hablar en lenguas y negar la palabra. Yo lo he visto que se hace y ustedes lo han visto también. Ven, una mujer puede predicar el Evangelio y ven. Ellas pueden hacer todo, ellas se cortan el pelo y todavía gritan y hablan en lenguas y todo lo demás. Sí, esto es exactamente correcto. Uno tiene que alinearse con la verdad de la palabra. Párrafo 108. Noten, no importa qué tan sincero sea un hombre, no importa lo tanto que es usado por Dios, no importa lo que sea. Tiene que ser esto, tiene que ser la cosa que él está hablando, tiene que estar en su tiempo por la Biblia. Alguien dice, bueno, Moisés, allí atrás. Yo sé lo que hizo Moisés, pero esto no es lo que Dios está haciendo hoy. Bueno, allí antes, hace 30 años, Lutero dijo, esto podría ser muy bien, pero esto no es lo que él está haciendo hoy. Bueno, hace 40 años, Pentecostés cayó. Pero esto no es lo que él está haciendo hoy. Ven, tiene que estar en su tiempo. Amén. Tiene que estar de acuerdo con la escritura. Tiene que estar en el tiempo. La segunda. La tercera. Tiene que estar de acuerdo con la manera en que la palabra de Dios dijo que fuera. 109. Y usted dice, gloria a Dios. El Espíritu Santo cayó sobre mí. Aleluya. Justo como lo hizo en el día de Pentecostés.
pero podría ser diferente hoy. Cayó también sobre David, ¿no es así? Claro que sí, cayó sobre Usías, pero estaba equivocado. Ven, uno tiene que ir más profundo de esto ahora. Ven, tiene que ir más profundo que esto. Ahora, no se sienta lastimado, solamente esté reverente. Ven, y noten, también tiene que venir al hombre que Dios escoge. No él que escoja una denominación, a nadie que escoja a la gente, pero de acuerdo con el escogimiento de Dios. Y si es un mensaje de Dios, de una gran revelación de Dios, tiene que venir a su profeta. Ahora, si quieren la escritura de esto, es Amós 3:7. Ven, ahora tiene que ser. Hay cinco cosas que tienen que haber. Tiene que estar en su temporada. Tiene que estar en el tiempo que Dios dijo que iba a estar. Tiene que estar escrito en la palabra de Dios. Tiene que estar en la temporada del tiempo de Dios. Ven, y tiene que ser por el escogimiento de Dios. Párrafo 110. Y Dios no necesita que nosotros interpretemos su palabra. Dios es su propio intérprete. Él no necesita a nuestros seminarios. Él no necesita de nuestra sabiduría. Es una tontería. Ven, Eva consiguió esto, sí, y perdió la interpretación por su sabiduría. Dice, oh, vaya, aquel es un hombre inteligente. Bueno, esto no significa nada. Claro, Acab era un hombre inteligente. Beltasar era un hombre inteligente. Satanás era el más astuto y cruel, sutil. Nadie podía resistirlo. Nadie. Yo no dependo de ninguna sabiduría, solamente dependo de Dios. Ven, ¿cómo es Dios? Él es la palabra. Entonces, ¿cómo es que Dios interpreta su propia palabra? Escuchen ahora, no pierdan estas cosas. ¿Cómo es que Dios interpreta su propia palabra? Por hacerla que pase, no solamente uno aquí, pero todo para aquella temporada. No decir, Noé, sal y predica. Él inspirado, pero construye un arca, pon puertas en ello, arréglalo así y así. ¿Qué tal si él hubiera puesto la puerta arriba en vez de abajo? ¿Qué tal si él hubiera puesto la ventana abajo y la puerta arriba? Ven, tiene que ser dirigida de acuerdo con el tiempo, porque esto es exactamente como Dios lo va a usar. Tiene que ser de esta manera y tiene que venir por inspiración. 111. Escuché una vez a un hombre que dijo, yo creo que aquel hombre que ora por los enfermos, yo creo que está bien. Pero esto de ser un profeta, dijo, yo creo que él es un profeta de Dios, pero como un maestro. Vaya, él es solamente Jesús. ¿Cuál? ¿Cuál tipo de persona es esta? Un hombre no sabe de qué está hablando. Hasta la palabra profeta significa que él revela la palabra de Dios. La interpretación solamente viene a esto. Y es por eso que hoy estamos tan necesitados de esta gran persona que debe de ser enviado en la forma del profeta Elías. Porque será la revelación de Dios mostrando a nosotros por vindicación, mostrando que es el día y la hora y la temporada que Dios prometió que sería. Y recuerden, hablarán en contra de él. Siempre ha sido así. Siempre será rechazado, justo como la cáscara. Sé primeramente, él será aceptado, porque la cáscara solamente guarda el trigo hasta que pueda salir al sol. Pentecostés solamente cuida el mensaje, le da una puerta abierta hasta que se disperse, y luego la cáscara se separará y el trigo se acostará en la presencia del Hijo. Ven, para madurarse. 112 el párrafo. No habrá ninguna denominación, solamente recuerden. El hermano Jack aquí es un historiador, muchos de ustedes son. Nunca han habido ningún avivamiento del que no hicieron una denominación de ellos unos 3 años después. ¿No es así? Y este último movimiento milagroso de Dios en los últimos días ha durado 20 años y está muy separado de volverse una denominación y siempre alejándose más. La cáscara se separa sin cooperación, nada que ver con ello. Ven, siempre se separa. No puede haber más. Es un grano de trigo ahora, pero somos muy verdes. Sí, correcto. Tenemos que postrarnos en la presencia del Hijo para madurar. Eso es todo. Muy verdes.
No tenemos la sinceridad, la santidad, la cosa que deberíamos tener en nuestros medios para saber que el Espíritu de Dios viviente moviendo en su palabra y mostrándonos las cosas todavía. Párrafo 113, por último. Tenemos imitadores levantándose. ¿Por qué es esto? Para engañar. La Biblia dijo que lo harían. Y de la manera que Jannes y Jambres resistieron a Moisés, así también en los últimos días. Ven, ellos hacen la misma cosa. Sigue imitándolo exactamente. Ven, tengan cuidado. Miren la doctrina de la Biblia. Miren el mensaje que siga estas señales. Todavía es el mismo viejo mensaje. Olvídenlo. Dios mandó los milagros y señales para atraer la atención de la gente. Cuando Jesús vino solamente sanando a los enfermos y así, también los profetas. Ellos pensaban, oh, gloria, Él viene, Él será un fariseo, Él será un saduceo. Pero Él dijo, generación de serpientes y víboras, dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. Él no la explicó. Él no tenía que explicarlo. Aleluya. Esto fue para otro tiempo. Sí, Él solamente dijo que lo tenía que decir. Yo siempre hago lo que agrada a mi Padre y eso es guardando su palabra. Si no lo hago, si mi vida y mis obras no cuadran con su palabra como deberían, entonces no me crean. Yo no soy Él. Pero si es que se ajusta, entonces crean las obras y no pueden creerme a mí. Él dijo, noten ahora estos deberes que tienen que estar. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 27 de noviembre del año 1965. Para continuar la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 114 al 123. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Párrafo 114. Era provista. Él la había revelado por inspiración, pero estaba en el canal equivocado, ¿ven? La inspiración irá bien, pero si está en el canal equivocado, se irá en la dirección equivocada. Como si uno toma una bala y la dispara directamente a un blanco, se va directamente al blanco. Pero un soplo del viento la puede sacar de su trayectoria. Ahora, en su auto, usted procede por la calle a 60 o 70 millas por hora, y si un soplo del viento le saca, usted puede enderezar otra vez las ruedas y ponerlo en la calle otra vez, pero no puede con una bala. No hay nada para enderezar sus ruedas, no dará al blanco. ¿Ven? Tiene que viajar por el canal original. 115. Igualmente, la palabra de Dios tiene que viajar en su canal original. Ningún soplo del viento la va a sacar de su trayectoria. Ninguna pequeña denominación la va a sacar. Ninguna pequeña persecución la va a sacar. Está dirigida al punto. Va a golpear allí también. Y luego Dios, cuando golpea a ese punto, Dios lo vindicará al blanco. Sí, exactamente lo que él dijo que haría. Aquí está en las escrituras, así dice el Señor, acontecerá. Aquí está, ¿ven? Allí lo tiene. 116. Ahora, Dios no lo había revelado en su manera provista. Entonces ellos fueron para hacerlo fuera de su palabra y fuera de tiempo, igualmente como lo tienen ahora.
Cuando el hombre, no importa cuán sincero, trata de ser un servicio fuera de su manera provista, siempre lo echan a perder, como Balaán. Balaam pensaba que él estaba haciendo un servicio para Dios. ¿Usted cree que Dios miente? A veces Dios cambia su mente. Bueno, hoy la gente se porta como si lo hiciera. Cuando él dijo que las mujeres no se cortaran el pelo, ellas dicen, podemos cortarlo. El doctor tal y tal dijo que sí. El hermano tal y tal dijo que usted tiene la mente muy cerrada. Sí, sí, ven. Bueno, ¿puede pasar esto y esto? Sí, claro, lo dijo tal y tal. Dios no cambia su mente. ¿Ustedes creen que Balaam era un profeta? La Biblia dijo que sí lo era. ¿Ustedes creen que él era un profeta? Ahora, recuerden, Balac vino a él y dijo, baja y maldice a este pueblo, porque están sobre toda la faz de la tierra. Ellos ni siquiera son una denominación, no son una nación. Ellos solamente son un grupo esparcido. Y nosotros somos los dignatarios de la tierra. Ahora, tú desciende y maldice a aquel pueblo, y yo te pagaré. Y Balaam hizo exactamente lo que un profeta debería hacer. Él dijo, no me iré, solamente espera aquí por la noche, déjame ver lo que el Señor dice que yo haga. Entonces él entró, él dijo, Señor, hay unas personas aquí conmigo que vinieron, quieren que yo descienda para maldecir a algunas otras personas allí. Dijo, ¿qué quieres que yo haga al respecto? Dios dijo, no irás, porque ellos son mi pueblo. Balaam salió y dijo, regresa para tu casa. Yo no puedo ir contigo. Dios me dijo que no lo hiciera. Ahora, allí está la palabra original de Dios. No irás. Bueno, entonces ellos regresaron. Dijeron, ¿sabes? Tu obispo no quiso hacer caso. Bueno, dijo el rey, les diré lo que haremos. Él necesita un poco de dinero. Creo que esto podría persuadirlo. O quizás lo haré en presbítero estatal. Quizás le conseguiré algo grande que hacer. Quizás lo haré un obispo. Uno no sabe lo que yo haré. Mire, les diré qué haré. Ustedes no tienen suficiente educación para persuadirlo de todos modos. Su gramática no está correcta. Él no haría caso a ustedes. Enviaremos un grupo muy estudiado, más dignitario. Ellos descendieron, dijeron, doctor Balaam, saludos a usted. Le traigo saludos del rey. Buenos días, hermanos. ¿Ven? Ahora, doctor Balaam. Y, oh, el vocabulario, como lo exageraron. Y dijeron, ahora, el rey ha dicho que a usted lo exaltara y también le dará mucho honor. Y sabe, ellos solamente le ofrecieron tanto dinero para encargarse de esto. Pero el rey dice que le dará el triple, el cuádruple, si solamente usted lo aceptara. Entonces, Balaam se puso ansioso. Se le metieron a la cabeza unas ideas tontas y él sacudió la mente. Ahora recuerden, él llamó a Dios por ello, ungido, pero él sacudió a Dios fuera del plan original. Y esto es exactamente lo que Pentecostés ha hecho. Para ser populares, ustedes de la unidad, ustedes de la Trinidad, para la popularidad se denominaron para ser diferentes. Se organizaron y están muertos. Nunca resucitarán. Pero, ¿ven? Debieron de haberse quedado con él. Él los sacó de la asamblea para hacerlos un pueblo. Pero se organizaron
y regresaron al mismo bosque de donde, perdón, salieron. La misma cosa de donde salieron, como un perro a su vómito y un cerdo a su fango. Lo siento que dije esto, perdóneme, esto no está correcto para la plataforma aquí, ¿ven? Yo solamente dije esto en la carne. Noten ahora que esto es lo que quiero decir, a vomitar. Yo debí haberlo dicho así. La palabra estaba bien, pero la usé mal, ¿ven? La usé bien, pero solamente un error del sonido, ¿sí? Vomitar. Pero un perro regresa a su vómito. 119. Si las asambleas de Dios, el Consejo General, organizaron Pentecostés al principio y los hicieron entrar para que ellos no pudieran aceptar la revelación, ¿saben? Unidad. Ustedes hicieron lo mismo. ¿Cómo podrían aceptar un mensaje de la simiente de la serpiente, la seguridad eterna y estas otras cosas que han salido? Están organizados tan apretadamente que ni siquiera lo deja entrar por la puerta. Sí, la misma cosa que hizo Balaán, pero Dios no cambió de mente. 120. Entonces Balaán se acercó y dijo, Señor, ahora mire, ahora sí tengo la oportunidad de ser alguien. Tú sabes que yo no he sido nadie, pero tengo la oportunidad de ser alguien. ¿Qué dices ahora, Señor? Ahora, él nunca debió haber dicho esto. Él sabía exactamente lo que Dios dijo que hiciera. Igual que lo saben cada uno de ustedes, que son bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En estos otros asuntos de la Biblia que deberían de estar en este día, ustedes saben qué hacer al respecto. Aceptarlo. Cuando ven que Dios claramente lo indica, es la verdad. Esto es Dios interpretando su propia palabra. ¿Pero quieren hacerlo? No. Su organización no deja que lo hagan. Muchos de los ministros allí en Tucson que están escuchando en esta mañana, hermano Gilmore, yo no tengo nada en contra de usted, hermano Brock, Primera Asamblea e Iglesia Amistosa. Ustedes, yo estaba allí todo el tiempo, ni siquiera me dejaban entrar. Yo, claro, no podían, no pueden y quedarse donde están. No pueden aceptar la revelación porque están denominados. Y escuchen, igual como Usías fue asesinado porque él estaba debajo de aquella inspiración falsa. Muchos cristianos están perdiendo su experiencia atrás. Es aquellas denominaciones muertas. Porque están poniendo su mano en el arca cuando no están ordenados para hacerlo. Ahora, ustedes pueden creerlo o no. Esto es decisión suya. Dios es su juez. Dios nunca se arrepintió de su palabra. Lo que dijo la primera vez, él lo dice para cada vez. Él dijo a Balaán, no irás. Y luego Balaán regresó, dijo, pero Señor, ¿podría ir? Ahora miren, Dios dijo, ve. Ahora, él le dio permiso de ir. Hay una voluntad permisiva de Dios y no la voluntad original de Dios. ¿Ven en cuántos problemas él se metió? 122. Y cualquier hombre que construye algo, cualquier organización o cualquier cosa fuera de la palabra de Dios, es arena insegura y se caerá. Se morirá seguro, porque la palabra de Dios está creciendo, el cuerpo de la novia. No puede tener todo pie, todo brazo, todo muslo. Estas cosas vienen en su temporada. Y los pentecostales, ustedes hicieron solamente una cosa, y por eso no pueden aceptar a nueva revelación. Por eso se quedan exactamente donde están y se mueren. Siguen en marcha. Tanto les voy a cansar.
pero Dios no cambia su mente. Su primera decisión es exactamente correcta. Entonces Dios no cambia su mente, solamente deja que usted vaya en su voluntad permisiva. Dios es un Dios bueno, como dice Oral Roberts. También es un Dios temeroso. 123, miren, como dicen ustedes, gloria a Dios, yo quiero hablar en lenguas. Él permitirá que lo haga, pero esto no es una señal que usted tiene el Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que dijo Tomás, el viejo incrédulo? Al menos que tenga alguna evidencia, tengo que meter mis dedos en sus clavos, sus manos y en su lado. Yo ni siquiera lo creeré. Ahora, allí lo tiene, la misma cosa. Jesús dijo, aquí tienes, Tomás, mete tus manos allí si esto es lo que quieres saber. Ven, ven. Ahora, si usted es el Tomás, bien, sígale. Pero, ¿qué es lo que dijo? Es mejor la recompensa para los que no han visto y todavía creen. Correcto. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Seguimos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Mensaje predicado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 27 de noviembre del año 1965. Continuando con la lectura en los párrafos 124, dice, noten, por hacer esto, él causó la muerte de un hombre sincero, poner su mano en el arca cuando no debería haberlo hecho. Un gran hombre sincero piensa que la unción y todo estaba exactamente bien, pero el arca la estaban moviendo en la manera equivocada. Los bueyes, la Biblia dijo, tropezaron. No los levitas, los bueyes tropezaron y la carreta estaba siendo tumbada. Y un hombre sincero con su corazón lleno de amor puso su mano en el arca para sostenerla y fue muerto, por ningún hombre podía tocar el arca menos un levita. ¿Ven cómo Dios guarda su palabra cuando su canal guarda su orden? Usías fue afligido con lepra. Aquí está David, seguramente causó la muerte de un hombre y un gran desastre, siendo ungido con el Espíritu los dos de ellos, pero fuera del canal de Dios. ¿Es correcto esto? ¡Él se murió! Oh, David se asustó mucho, fue llamado el nombre del lugar, como el hermano Jack lo leyó. Ven, él lo marcó allí. 125. ¿Cuántas veces las denominaciones han hecho la misma cosa a creyentes sinceros? La Iglesia Católica, la Metodista, la Bautista, la Iglesia de Cristo, aún los pentecostales han causado muchas muertes espirituales con la misma cosa. Cuando vino con estas cosas, ellos encontraron y no pueden seguir adelante porque esto es lo que cree su denominación. Miren hoy, las grandes cruzadas, la misma cosa. Ellos no hacen nada menos que hacer los hijos del infierno dos veces peor que lo que eran al principio. Lo hace más difícil realmente para venir a la verdad. Tienen uno de estos grandes avivamientos y todos ellos entran, siguen un poco tiempo, vuelven a salir y empiezan todo este pecado otra vez. Escuchan de otro avivamiento. Dicen, yo tenía tanto, yo lo intenté. No hay nada allí. Ven, ellos no conocen el canal. No ven. Yo escuché a nuestro gran evangelista Billy Graham sentado una mañana en un desayuno como este. Y él dijo, aquí él levanta la Biblia en Louisville, Kentucky. Dijo, allí está el ejemplo de Dios. Y esto es la verdad. El hombre dijo la verdad. Él dijo, Pablo entró en una ciudad y convirtió a uno. Regresó un año después y tenía 30 de este uno. Dijo, pero yo entro en una ciudad y convierto a 30,000 y regreso en 6 meses y no encuentro a 30. Él dijo, ¿saben qué es lo que pasa? Dijo, ustedes, predicadores perezosos. Dijo, se sientan con el pie arriba de su escritorio y hablan a estas personas por teléfono en vez de visitarlos después de la cena y platicar con ellos. Oh, mi corazón estaba ardiendo.
Yo pensé, oh, gran hombre de Dios, no me gusta no estar de acuerdo contigo en esto. Pero, ¿quiénes eran los predicadores perezosos en el uno del Pablo? Lo que él hizo, él los llevó a la palabra, él los llevó dentro del mensaje, él los llevó a donde él encontró a Dios. Su corazón estaba ardiendo, él encendió el país. Y lo único que tú haces de meterlos en una iglesia metodista o bautista o algo, no me sorprende que no haya nada que quemar. Sí, señor. Párrafo 127. Luego, miren lo que la palabra ha prometido para hoy. Averigüemos si es metodista, bautista, pentecostal o qué para hoy. Ahora, ustedes pueden ir a leer sus escrituras. Tomás. Estas escrituras que yo he estado citándolos, también Apocalipsis. Si yo tuviera tiempo lo leería, pero no lo tengo. Tengo unos 12 a 14 minutos más. Tengo que cerrar a tiempo, a las 11 si salgo bien. 128 párrafo. Noten, Malaquías 4, Apocalipsis 10, 7, 6. No dijo la Biblia. Ahora miren, había un ángel, un mensajero de arriba y un mensajero terrenal. Y cada mensajero era para la edad de la iglesia. Él dijo. En los días, hablando ahora, vino un ángel mensajero. Palabra ángel, la palabra en inglés significa mensajero. Bajó del cielo y él puso su pie en la tierra y en el mar y juró por el que vive para siempre que el tiempo no sería más. ¿Es correcto esto? Un arco iris en su cabeza y todas estas cosas tomando lugar. Aquel ángel era Cristo. Claro. Pero ¿qué dijo él? Pero en los días del séptimo ángel, la séptima edad de la iglesia, siempre está al final de la edad de la iglesia, cuando tenían la cosa tan, lo eclesiástico, tan confundido hasta que Dios envía un mensajero. Y este es el mensaje a aquella edad de la iglesia. Luego ellos toman su mensaje, porque él solamente vive poco tiempo, y Dios. Luego ellos toman su mensaje en vez de seguir con lo demás. Ellos hacen una denominación. Y luego ellos vienen para hacer otra denominación, otro mensajero, toman otro. Todos ustedes han visto en mi libro, todo estará explicado en las siete edades de la iglesia, lo cual él me dijo, lo cual yo apoyo como un testigo para Dios, para ser juzgado en el día del juicio por ello. Vino de Dios, no de mi manera de pensar. Noten, aquí, yo pensaba diferente que esto, si yo fuera a tener mi propio pensamiento, como el hermano Jack me dijo acerca del ángel allí, como aquel Cristo era un cuerpo glorificado, pero no era, mostraba el mensaje siendo correcto, la deidad suprema, él era Dios, ¿ven? La misma cosa que yo he estado predicando de la palabra siempre testifica de la palabra. Párrafo 130. Ahora, rápidamente, ahora mientras preparamos para cerrar en unos momentos. Ahora, él dijo, en los días del mensaje del séptimo ángel, el ángel terrenal, la séptima edad de la iglesia, entonces todos estos misterios que han sido perdidos por las otras seis edades de la iglesia estarán revelados en este momento. Bueno, esto es exactamente lo que dijeron aquellos ángeles. Aquí están los siete sellos o el abrir de esos misterios. Y uno intenta llevarlo delante de estas denominaciones. Al contrario a lo que ellos, hermano, ellos se cierran como una almeja, pero siempre lo han hecho. Pero es el tiempo. Cuando saben que esta es la séptima edad de la iglesia, digan amén. La congregación dice amén. La edad de la Odisea, una tibia que Dios echa fuera de su boca. Y ellos echan fuera a Dios de su boca. No hay otra edad en la iglesia, perdón, no hay otra edad en la Biblia donde Jesús se encontró afuera intentando de tocar, volver a entrar. Ellos lo sacaron sin cooperación. ¿Quién es Jesús? La palabra fue sacada. Las cáscaras echaron fuera el trigo. Él dijo, estoy a la puerta y llamo y cualquier hombre allí en aquellas grilletas que quieren escuchar mi voz. Oh Dios, ten misericordia. Párrafo 131. Fue en aquel momento cuando aquel hombre se murió.
que David con la unción vio lo que había hecho mal. Oh David, usted pastor, ¿no puede ver sus credos y denominaciones muertas que está tomando? ¿No puede ver lo que está haciendo? Está matando a Usías, espiritualmente muerto, y se preguntan por qué no hay ningún avivamiento. Dejan que sus mujeres se corten el pelo, pintar la cara, poner pantalones cortos, mandan a sus hijos a escuelas rikis, a tales cosas así, donde la mitad regresan a casa como homosexuales y todo. 132. Noten el objetivo de David. Él estaba trayendo el arca a su propia casa. Esto no era el Capitolio. Esto no era el lugar. Pertenecía a Jerusalén. Pero David estaba trayéndola a su propia casa. Él quería que el avivamiento fuera en su propia denominación. Oh, si tú eres asamblea, está bien. Si eres unidad, está bien. Si eres pentecostal, está bien. Cuando alguien dijo, hermano Branham, ¿cómo haces que la gente te escuche? Dijo, yo entiendo de Billy Graham. Él tiene a cada denominación en el país con él. Entiendo de Oral Roberts, cada pentecostal lo apoya. Pero, dijo, tú estás en contra de todos. Sí, dijo. ¿Cómo es que consigues a cualquier persona? Yo dije, es Dios. Yo, Jehová, lo he sembrado desde la fundación del mundo. Yo lo regaré día y noche para que nadie lo arrebatare de mi mano. Isaías, yo regaré, yo lo sembré, yo puse sus nombres en el libro antes de la fundación del mundo, por predestinación. Yo lo regaré. Solamente sigue en marcha. Yo proveeré el agua. Tú solamente rocíalo. Correcto, bien. Yo lo regaré día y noche para que nadie le lo arrebate de mi mano. Allí lo tiene. Párrafo 133, por último. Quería que viniera a la ciudad de David, la ciudad de Jerusalén. No había lugar listo para ello en aquel tiempo. Y así es hoy en día. Estos grandes misterios que han sido desdoblados por los siete sellos. No hay lugar en ninguna denominación. Tendría que dejar de ser una denominación para tomarlo. Todo desde Lutero hasta los pentecostales de la unidad, no hay ningún lugar que pueda recibirlo. Tampoco un hombre puede recibirlo y quedarse con su denominación. Él tendrá que seguir el trigo o ir con la cáscara, lo que él quiera. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 27 de noviembre del año 1965. A continuación, hermana Erika, Dios te bendiga, párrafos 134 al 143. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Del año 65, 11-27, párrafo 134. Cristo es nuestra arca, la palabra. Ellos quieren su denominación. Él no puede, noten. No puede estar cargado en las carretas nuevas de las denominaciones. Su mensaje no puede ir en la carreta de una nueva denominación cuando debe de estar cargado y venir en el corazón de un profeta. No se puede. Él lo prometió que sería así, y así es como debe de ser. Entonces la denominación nunca no recibirá, tampoco puede recibirlo. Están tan ciegos a ellos como los judíos cuando colgaron a Jesús de la cruz. Cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos, ni siquiera saben lo que están haciendo. No los desprecie, solamente ore. Porque, ¿qué tal si usted estuviera en la misma condición con sus ojos tan ciegos que no puede despertarse y ver lo que está pasando? Tampoco podían ver que esto era de su Dios. Cuando él estaba colgado allí en la cruz y ellos cantando Salmos 22 en el templo, a unos diciendo yardas de distancia, Dios mío,
¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies, ¿ven? Todos mis huesos me quedan viendo, ¿por qué me has desamparado? Y allí el mismo Dios de lo cual habían cantado, suficientemente ciego para clavarlo a la cruz, y no lo sabían. Ahora, ¿no es cierto que la Biblia dice que la iglesia de la Odisea, que piense que está tan grande por sus miembros denominacionales, ella sería desnuda, miserable, pobre, ciega, y no lo sabría? ¿Qué significa lo ciego? Lo ciego significa lo mismo para esta iglesia de la Odisea como fue en el fin de la iglesia judía. Ciego al mismo Cristo que ellos tenían afuera, tocando, intentando entrar. No sabe que es desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Oh Dios, oh Dios, oh Dios de misericordia. 136. ¿Por qué el trigo no puede acostarse en la presencia que ya los del Hijo para ver la hora en que estamos viviendo? Sí, Cristo es nuestro arca, pero su manera original para hacerlo, luego aquí está Él. Si ellos tenían su espíritu, sabemos esto, ellos esperan en el Señor. Ven a su plan, en su palabra original, en su tiempo para ser vindicada. Esto es lo que deberíamos estar haciendo ahora mismo. Y Él revela por su fe y por su palabra, viendo que Él confirma cada plan que Él ha prometido, no los planes del hombre de la denominación, no hacer miembros para nuestro propio arca. Ellos tienen un arca metodista, un arca bautista, un arca presbiteriano. Todos están entrando en esta arca para la gran tribulación que viene. Gloria a Dios. Yo estaba bautizado en el arca metodista, la presbiteriana, el arca pentecostal. Solamente hay un arca. Esto es Jesucristo. Y Él es la palabra. 137. Noten, Dios dijo al profeta, dijo, como el rollo. En el Antiguo Testamento, el profeta del Nuevo Testamento, Él dijo, como el pequeño libro. ¿Por qué? Para que el profeta y la palabra fueran uno. ¿Ven? Esto es el arca, la palabra de Dios. Dios ha prometido su palabra, cómo sería cumplida y cómo acontecería cuando Él escogía a su novia. ¿Cómo sería hecho? Está pasando justo enfrente de ustedes en el nombre del Señor. Y esto es por la palabra original. El mensaje del tiempo del fin está aquí. ¿Cuántos recuerdan a Hollywood cuando le escribió, ¿habrá luz en el tiempo del fin? Seguramente encontrarás el camino a la gloria. 138. Sí, la promesa del atardecer de los siete sellos, de Apocalipsis 10, Malaquías 4, Lucas 30 y 10. Lean Deuteronomio 4:1-4, luego los versículos 25-26. Vean lo que Él dijo para este último día. Este era Moisés diciendo a Israel, guarden cada palabra, no agreguen una cosa. Moisés, aquel profeta que había estado allí arriba y vio la palabra de Dios y fue escrita para él y vindicado por la misma mano de Dios que la escribió. Él dijo, guarden cada palabra, no agreguen ni una cosa, ni quiten una cosa. Pueden leer esto en los versículos 25-26 de Deuteronomio 4. Noten. No agreguen a ella, no quiten de ella, porque si lo hacen, Dios sacará su parte del libro de la vida. Y esto muestra que no era su simiente. 139. Recuerden, todo lo que Dios nos ha prometido, todo lo que Dios ha hablado, todo lo que ha sido dicho a ustedes en el nombre del Señor, ha pasado. Dios nunca ha negado ni una promesa, pero ha cumplido cada promesa que Él dijo, que nos ha dicho. Ha sido la verdad por estos 20 años, Shepherdport. Yo les he predicado por el poder de Dios y la cortesía de su poder y los tomo al registro de hoy. Aún las mujeres que pasaron de la edad de tener hijos, hombres, niños, aflicciones, sanidad, profecías, cosas que pasarían, ni uno de ellos ha fallado. Ahora, apártense de estas denominaciones, están guiándoles hacia la muerte. 140. Samuel se paró un día y ellos dijeron, nosotros queremos un rey, queremos ser el resto del mundo. Bueno, Samuel dijo, no tomen a aquel rey, él llevará a sus hijos e hijas y él hará esto y aquello. Él dijo, sí, yo sé que tienes razón, pero Samuel dijo, escúcheme, ¿alguna vez yo tomé su dinero? ¿Alguna vez les rogué para vivir? ¿Alguna vez le he dicho que tenían que darme tanto de salario para tener una reunión para ustedes? Ahora juzguen para sí mismo, aún ahora, ¿ven?
Él dijo, ¿alguna vez les dije algo en el nombre del Señor que no llegó a pasar? Ni una sola cosa. Oh, sí, Manuel, tú nunca nos pediste dinero, tú nunca querías cosas grandes. Samuel, esto es verdad y todo lo que tú nos dijiste en el nombre del Señor llegó a pasar. Pero Samuel, todavía queremos a nuestra denominación. Entonces váyanse, tómenlo, es su decisión, es su decisión. Así es. 141. Uno puede pensar que está haciendo un servicio para Dios y si está fuera de la manera de Dios de hacerlo, va a seguir erradamente, una y otra vez. Oh, iglesia del Dios viviente, por favor perdonen mi manera irlandés y mi sentido de humor, pero en la sinceridad y santidad de mi corazón, ustedes asambleas de Dios, ustedes unidades, presbiterianos, metodistas, lo que sea, huyan por sus vidas, recuerden, salgan de allí. Las naciones están deshaciéndose, Israel está despertándose, alistándose para aquel remanente. Las señales que los profetas predijeron, los días denominacionales están contando con el escarificador cargado. Regresen, oh esparcido a su propio, el día de redención está cerca. Los corazones de los hombres están desfalleciendo con temor. Estén llenos del Espíritu, con las lámparas preparadas y limpias. Miren hacia arriba, su redención está cerca. ¿Ustedes creen esto? Estamos en el tiempo del fin, estamos aquí. El manuscrito está en la pared, la segunda venida está acercándose. La novia está siendo escogida, regada, sacada. 142. Ahora, esto no significa sacada de la iglesia, esto significa sacada del denominacionalismo. Uno debe de ir a la iglesia, pero no se una a ninguna organización. Jesús fue con todas las organizaciones, pero él nunca se unió a ninguna de ellas. Tampoco apoyó a ninguna, claro que no, pero él estaba en medio de ellas. Allí es donde la luz debe estar esparcida. Y ustedes quédense exactamente donde están, esparciendo la luz, ¿ven? Es para esto que Dios los está usando. Un pueblo con el corazón hambriento. Déjenos saber que Jesucristo es real, el mismo que fue ayer, lo es hoy y así será para siempre. 143. ¿Es posible un hombre o mujer con toda sinceridad haciendo su mejor esfuerzo para hacer un servicio para Dios y lo ejecutó de la manera equivocada, con una unción genuina del Espíritu Santo sobre ello, pero ejecutando lo contrario al plan de Dios para la edad y se hace un caos? Ahora, si creen que esto es la verdad, digan amén. La congregación dice amén. Acabamos de leerlo. Todo se hace un caos por no venir en la manera provista de Dios para hacerlo. Oremos. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Seguimos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, del día 27 de noviembre del año 1965. Ya concluyendo este hermoso mensaje, hermana Reina, por favor, en los párrafos 144 al 152. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Párrafo 144. Oh, iglesia, aquí en toda la nación, escuchen a su humilde siervo en esta mañana. ¿Lo hará? Miren dónde estaban hace unos años, cuando esto empezó. Ahora miren las imitaciones que han capitalizado de ellos. Y grandes millones y billones de dólares han entrado volando en las organizaciones. ¿Ven? Todavía fuera de la palabra de Dios, los edificios y las organizaciones no son la manera en que Dios agita su espíritu. Él lo agita directamente a su palabra para hacerla vivir. Y si usted fuera ordenado desde el principio de la tierra a aquella palabra, cada palabra saldrá justo arriba de la palabra. Como una célula humana no tendrá una cédula humana. La siguiente una célula de un perro y la siguiente la célula de un gato. Serán células humanas,
pero tiene que tener una célula primero para empezar. ¿Es correcto eso? ¿Es correcto esto? Digan amén. La congregación dice amén. Bueno, si es la palabra para empezar, las demás células de la palabra están ordenadas de hacerlo un cuerpo completo. No sean niños solamente en amor, pero sean hombres en espíritu y en juicio. Juzguen si lo que les he dicho es la verdad o no. Juzguen si es la palabra de Dios o no. Juzguen si es la hora de que estamos hablando o no. Juzguen si estas cosas están prometidas. Ahora, ¿no son vindicadas? Por cosas que no hay un ser humano en el mundo que pudiera hacerlo. Pero ha llegado a ser tan común para nosotros hasta que estamos dejando que fluya justo a un lado. Espera, iglesia, espera. Si hay uno aquí en esta mañana que no conoce a Jesucristo, que no está justificado esta mañana, sus pecados quitados como si nunca hubiera pecado, y quiere que sea así, porque recuerden, un día, quizás hoy, quizás en los siguientes 5 minutos, pero un día aquel corazón se va a parar y aquel adentro de su adentro va a volar para pararse en la presencia de Dios para ser juzgado de acuerdo a lo que usted hace con este mensaje esta mañana. De acuerdo a este mensaje que ve, no soy yo. Yo solamente soy un portavoz. Como este micrófono no puede decir nada, al menos que yo esté hablando por él. Y tampoco puedo yo decir algo, al menos que Dios estuviera hablando por ellos. Pero usted ve que Dios lo vindicó de ser la verdad. Usted quiere ser un verdadero cristiano. Ahora, nosotros no tenemos lugar para llamarlos al altar. Pero justo en la mesa donde está sentado, el lugar está muy lleno, al desbordarse. Yo no pudiera llamarles a un altar, no hay altar aquí a donde llamarles, pero el altar está en su corazón. No dejaría que aquella pequeña convicción que Jesucristo es real, acercarse hoy y llame lo demás de su cuerpo hacia usted. ¿Ponerle en un pesebre en su corazón? Si él no está allí, ¿se levantaría la mano y una señal para él diciendo, Señor, lléname, lléname con tu palabra y con tu presencia, que yo pudiera vivir por ti? Mientras cada cabeza está inclinada, cada ojo cerrado por toda la nación, levanten sus manos aquí en la audiencia visible, y allí afuera también. Y yo ofreceré oración por usted. Esto es todo lo que yo puedo hacer. Yo no puedo llenarlo. Dios le bendiga. Yo no puedo llenarlo. Dios le bendiga. Y a usted, Dios puede llenarlo. Dios le bendiga. Hay manos siendo levantadas aquí en la audiencia visible, en todos lados. Llénalo. Lléname, oh Señor, lléname. Y ahora, después que yo, gracias hermana, gracias hermano, Dios le bendiga. Después que yo, Dios le bendiga, querida hermana, usted. Después, ahora creo que he pescado la mayoría de los sinceros, intentando ser. Quiero levantar mis manos con ustedes. Oh Señor, nunca me dejes detenerme continuamente, Señor. No me dejes detenerme a una cosa, solo déjame seguir, Señor, hasta que yo he cumplido todo lo que tú ordenaste que yo hiciera, a pesar del precio, a pesar de la cantidad, a pesar del criticismo, lo tan duro que sea la cruz. Yo recordaré de la cruz que tú cargaste. Entonces yo cargaré esta cruz consagrada hasta que la muerte me libere. Luego me iré a mi hogar para ponerme una corona. Hay una corona para mí. ¿Debe Jesús cargar la cruz solo mientras todo el mundo está libre? No,
Hay una cruz para cada uno de sus hijos. Hay una cruz para mí. Querido Dios, la palabra ha salido. No puede regresar vacía. Encontrará su lugar en algún sitio. Si la semilla ya ha estado sembrada, la regará hasta que crezca. Y nadie puede quitarla de tu mano. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me lo dio antes de la fundación del mundo. Cuando los planes fueron escritos, así Jesús fue dado a su iglesia, su novia. El matrimonio falso del mundo. A estas denominaciones, tú viniste y moriste en el mundo. Tú la redimiste. Tú la justificaste. Ella nunca lo hizo en primer lugar. Ella fue atrapada en ello, ciega. Y como dice la canción, yo estaba perdido y ahora encontrado. Una vez yo estaba en la Odisea, ciego, pero ahora veo. Y es gracias que enseñó a mi corazón temer y gracias mis temores alivió. Cuán precioso llegó la gracia en la hora cuando yo creí y el agua de Dios se cayó en mi alma. Yo estaba reseco. 148. Dios, en este pequeño altar en el corazón de cada uno presente aquí y en toda la nación, que las aguas de debajo del altar de Dios broten en esta mañana sobre tu iglesia y regarla, Señor, porque el tiempo está por acabarse. Dale vida, las aguas de la vida, que pueda acostarse en la presencia del Hijo para madurarse para tu gran cosecha. Padre, yo oro por ellos, pero el tallo debe secarse. Entonces no puedo orar por ello. Tiene que morirse. Entonces está muerto. Pero oro por el trigo, Señor, que se está formando el cuerpo de Cristo. Concede, Señor, que las aguas frescas de Dios mantengan sus mejillas bañadas con lágrimas de gozo y entendimiento hasta que la cosechadora viene para llevarlo a casa. En el nombre de Jesús lo cometo todo a ti, lo someto todo a ti, Señor. Los resultados son tuyos. Amén. 149. Una hermana en la congregación da un mensaje. Amén. Entonces, Padre Dios, te damos gracias. Y Padre, oramos por nuestra pequeña hermana, sierva aquí, por su fuerza. Estoy pensando en un tiempo cuando yo entré en su presencia y como el Espíritu vino a ella y dio el mismo mensaje que el ángel del Señor dio en el río aquel día, como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida del Señor Jesús, tú eres enviado para precursar la segunda. Verlo acercarse al parte del trigo. Señor, te damos gracias por todo lo que tú has hecho. Nuestros corazones están demasiado llenos para hablar. Yo me siento tan lleno, Señor. No sé cómo decir otra cosa, pero gracias, Padre, otra vez, por lo que tú has hecho por nosotros, por el nombre de Jesucristo. Yo le amo. Cantémosle a Él ahora. Recuerden, Él está aquí. Porque primero Él me amó a mí y compró mi salvación en el árbol del Calvario. ¿No le hace sentir muy, muy pequeño? Todo vacío, solamente listo para el Espíritu, ¿ven? Toma la mano incambiable de Dios. Toma la mano incambiable de Dios. Pon tus esperanzas en cosas eternas. Toma la mano incambiable de Dios. No codicies las riquezas vanas de este mundo que se corroen tan rápidamente. Pon tus esperanzas en cosas eternas, no en una denominación ahora. Toma la mano incambiable de Dios. Toma la mano incambiable de Dios. Toma la mano incambiable de Dios. Pon tus esperanzas en cosas eternas. Toma la mano incambiable de Dios. ¿Cuántos están intentando de hacer esto? Levante la mano. Ahora estreche por la mesa. Pongan las manos una arriba de la otra, así, juntos.
pueden sentarse, está bien, o lo que quieran hacer. Escuchen con atención, cantémoslo juntos ahora. Esto representa nuestra cadena intacta del amor de Dios. Estamos tomados de la mano porque nosotros creemos en Dios. Tocamos el uno al otro porque somos hermanos y hermanas. El mismo Espíritu vibrando, la palabra eterna de Dios morando en nuestros corazones, manifestándose. Cuando nuestra jornada habrá terminado, si hemos sido fieles a Dios, tendremos un hogar bello y brillante en gloria, y nuestra alma raptada lo verá. Toma la mano incambiable de Dios, toma la mano incambiable de Dios, pon tus esperanzas en cosas eternas, toma la mano incambiable de Dios, el Espíritu del Señor, tómala, solamente pongan su mente en Él. ¿Ven? Este es el tipo de reunión que deberíamos tener en el futuro, de Dios. Pon tus esperanzas en cosas eternas. La palabra es la única cosa que es eterna. Toma la mano incambiable de Dios. No codicies la popularidad, educación de este mundo, que se corroen tan rápidamente. Mírenlo hoy, lo que ha hecho. Buscan para ganar los tesoros celestiales que nunca pasarán. Toma la mano incambiable de Dios. Toma la mano incambiable de Dios. Pon tus esperanzas en cosas eternas. Toma la mano incambiable de Dios. 152. Una hermana habla en otra lengua. El hermano Branham empieza a tararear. Toma la mano incambiable de Dios. Otra hermana da una interpretación. ¿Cómo te agradecemos, Señor, mientras nos sentamos en este momento solemne, casi como un funeral, porque estamos enfrentando al enterramiento de un mundo muerto, muriéndose, una iglesia muerta, muriéndose? Oh Dios, junta tu trigo rápidamente, Padre. Ven rápidamente, Señor Jesús. Bendice tu pueblo, Padre. Trae sinceridad y profundidad a los corazones de la gente. Que nos bajemos de estos bailes frágiles de burbujas, acomodarnos en las riquezas profundas de la miel de Dios. Concédelo, Señor. Mantenga nuestros corazones establecidos con amor y sinceridad. Bendice a tu pueblo en todos lugares, Padre. Mientras salimos de este lugar, que nos vayamos en el nombre del Señor Jesús para hablar lo que es sincero, lo que es verdad, lo que es correcto. Que rechacemos lo que está equivocado, Señor. Cuando un hombre empieza a mentirnos, que rápidamente le demos la espalda. Dar la espalda a todos los chistes sucios, obscenos y cosas del mundo. Y solamente dar la espalda e irnos. Ayúdanos, querido Dios. Moldéanos, haznos, quiébranos y haznos en las imágenes de hijos e hijas de Dios, que podamos portarnos con la virtud del Espíritu Santo. Nos encomendamos a ti con nuestras manos tomadas en el nombre de Jesucristo. Amén. Pongámonos de pie, hermano Noel. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura y compartiendo este glorioso mensaje titulado Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Este mensaje fue predicado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, día 27 de noviembre del año 1965. Que quede guardado y plasmado en cada uno de vuestros corazones. El Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos y hermanas. Es realmente para todos nosotros un privilegio de conocer estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Siguiendo el orden cronológico de los mensajes,
En esta tarde vamos a seguir compartiendo nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta hermosa tarde. Se titula Yo había escuchado más, ahora veo. Servicio realizado en Schiller, Louisiana, Estados Unidos, día 27 de noviembre del año 1965. Es del mismo día, pero en la tarde y noche. Iniciamos la lectura, mucha honra. En los párrafos 1 dice: Pueden tomar su asiento. Es bueno estar aquí de nuevo en esta noche. Agradecido que tenemos esta oportunidad una vez más de servir al Señor. Y después de retenerlos por tanto tiempo anoche, siento que no sería justo detenerlos esta noche otra vez. Estaba allí atrás escuchando a un hermano asociado nuestro en el Señor que acaba de venir de Indiana, conmovido por un sueño extraño. Él nunca ha estado en Shiverpur antes en su vida, pero él soñó la otra noche que él vino a Shiverpur, no en su carro. Y él vino con un, o vino a alguna parte, a una iglesia donde yo estaba hablando. Él dijo, después que yo había predicado y había orado por las personas, dijo, algo va a suceder. Dijo que regresó al día siguiente y dijo que él conocía el edificio y cómo se veía. Dijo que había auditorio cívico al otro lado de la calle, pero nunca entraron en aquel auditorio. Dijo que estaba en este lado, en un edificio como de piedra, que tenía un ala y el edificio era igual a este. Y el muchacho es un soñador. He visto sus sueños. Y sí que son verdaderos. Párrafo 2. Y él dijo entonces que en la última noche yo estaba hablando y orando por los enfermos. Y yo dije, algo está a punto de suceder. Y soñó como un trueno. Y dijo que la gente comenzó a gritar. Y dijo que cuando el trueno comenzó a irse, dijo que dio una voz y comenzó a hablar. Y mientras la voz seguía hablando por estas ventanas, aquí arriba, venía la gloria de Dios moviéndose hacia adentro en la forma de la columna de fuego. Él nunca la ha visto. Nos ha escuchado hablar al respecto, pero él mismo nunca la había visto. Y dijo que allí estaba, vino a través de las ventanas de esa manera y formó aquella luz como ustedes lo ven en la foto, pero por encima de la congregación, aquí. Pero dijo que estaba retumbando algo. Y dijo que yo me paré y dije, ese es Jehová Dios. Y dijo que la recordaba al pensar que, en ello, cuando Moisés llamó o sacó a la gente de Egipto y ellos dijeron, deja que Moisés hable y no Dios, para que no muramos. Él dijo que todos estaban postrados en el piso con las manos alzadas, gritando. Dijo que él también estaba gritando, Señor Dios, yo te amo, yo te amo. Y su esposa le sacudió y lo despertó. Párrafo 3. Lo veo caminando por el pasillo ahora mismo. El hermano Jackson anteriormente fue un predicador metodista. Y él estaba tan turbado que vino hacia acá y dijo que cuando entró, él estaba tan asombrado. Era exactamente de la manera que él la vio, lo había visto en el sueño. Yo no sé lo que significa. El Señor no me lo ha mostrado. Pero algo pudiera suceder viendo que el hermano Jackson lo soñó, conociéndole como un verdadero hombre honesto, un siervo de Dios. Yo conozco de sus sueños y ha venido a mí y el Señor me ha dado la interpretación, siendo perfectamente de esa manera. Aún en cierta ocasión cuando yo iba a Arizona, él tuvo el sueño de eso. Y él está muy perturbado. Él está con su esposa, lo trajo. Ella está por ser madre a cualquier momento y la única manera que él podía viajar era por avión. Él no tenía ni un centavo para venir y alguien le dio el dinero. Así que se resolvió misteriosamente, así que algo puede suceder y así esperamos. No sabemos lo que el Señor va a proveer para nosotros. Párrafo 4. Ahora estamos agradecidos con el Señor de estar viviendo en el día en que estamos viviendo, justo antes de la venida de Jesús. Y como he dicho antes, es el mejor tiempo de toda la historia. Yo prefiero estar viviendo ahora que en cualquier otro tiempo en la tierra. Veo aquí frente a nosotros de nuevo en esta noche a mi buen amigo el hermano Dausch. Yo lo mencioné en el auditorio esta mañana. El hermano Dausch cumple 93 años hoy
¡Qué bendición! Él atribuye su larga vida para la gloria y honra de Dios. 93 años hoy. Feliz cumpleaños a usted, mi hermano. Yo sé que alrededor del país donde escuchan en esta noche, también ellos le desean al hermano Bill Daus un feliz cumpleaños. Él es un amigo muy personal de Oral Roberts. Ha ayudado a muchos, a tantos en el camino del Evangelio y demás. Él es un gran amigo nuestro. Párrafo 5. Muy contento de ver aquí al hermano Mann, otro predicador metodista, salvo y bautizado con el Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo, sentado aquí. Él también es uno de nuestros asociados de Indiana. Entiendo que el hermano Hutcherson está sentado al lado de él, uno de nuestros diáconos de Jeffersonville, de Indiana. Ellos nos están escuchando allá en esta noche. Y entiendo que el hermano Wuller, uno de los otros diáconos, está aquí en algún lado. Aún no he podido localizarla. Alguien está apuntando con los dedos y después lo ubicaré. Sentado allá a la derecha. Sí. Hermano Van Wood, si usted está escuchando en esta noche, su hermano estuvo aquí anoche. Lo vi cuando salía, el hermano Lille, testigo de Jehová. El grupo entero fue convertido. Lille fue traído debido a una visión del Señor. Para ustedes, Lille estaba sentado en la lancha aquel día, cuando el día anterior le fue dicho que algo iba a suceder concerniente a una resurrección de vida. Y él era un verdadero testigo de Jehová, además. Pero esa mañana, sentado allí pescando, él pescó, pues él tenía un gran, al estilo de Kentucky, ustedes saben, un gran anzuelo y un pez pequeñito se lo tragó y le sacó las agallas, entrañas y todo, y lo lanzó al agua, un pececito muy pequeño. Y él dijo: "Bien, pequeñín, ya lanzaste tu último respiro". El pequeño, saltando en el agua, murió y el viento lo llevó hasta algunas azucenas o lirios de agua. Párrafo 7. Y el día antes, estando sentado, yo dije: "El Espíritu Santo me dice que habrá una resurrección de alguna criatura pequeña. Quizás habrá un gatito cuando regrese a casa, porque justo cuando tratábamos de hallar algunos gusanos para la carnada, el hermano Wood y yo, ¿quién está escuchando en esta noche? Mi niñita, la cual es una jovencita sentada aquí, prometida con este soldado alto, ese es él. Ella vino y dijo: "Papi". Ella y otra niñita me dijeron: "Nosotras". Ahora, cualquiera puede tener la mascota que le guste, pero a mí no me gusta el gato. Así que, y así es con todos los Branham. Así que ella dijo: "Oh, encontramos un pobre gato. Y papi se ha comido algo y alguien lo ha envenenado y está todo hinchado". Y dijo: "Papi, se va a morir enseguida. ¿Podemos guardarla un par de días en una caja?". Para vos, yo dije: "Déjeme ver al gato". Bien, ellas fueron y trajeron el gato. Yo vi lo que iba a suceder, así que les di una caja. Y la mañana siguiente había 7 u 8 gatitos allí, ustedes saben. Así que mi niño pequeño José levantó uno y lo apretó y le dejó caer al piso, y solo un pequeñito contoneándose de un lado a otro, pues lo había matado. Yo le dije al hermano Lille, su hermano dijo: "Ustedes saben, puede ser que aquel gatito vaya a ser resucitado, como hemos visto al Señor hacer cosas". El hermano Lille apenas era nuevo en el camino. El Espíritu Santo le había dicho que él era casado y yo que había hecho, y la maldad que había hecho, y las cosas que él había hecho. Pues él pensó que el hermano Banks me estaba diciendo aquellas cosas. Pero cuando realmente lo descubrió a él y le dijo lo que había hecho la noche anterior, eso ya fue demasiado para él. Él no podía entenderlo. Para ponerle. Luego, a la mañana siguiente, pues habíamos pescado toda la noche como peces pequeños. Estábamos pescando algunas para usar para carnada. Pero, sin embargo, él tiró ese pequeñito al agua. Tembló y allí se quedó. Como media hora después estábamos sentados allí y yo estaba, dije: "Hermano Lille, usted permitió que el pez se tragara el anzuelo hasta el estómago". Ven, yo dije: "Tome la línea de esta manera y así tire la carnada. Y en el momento cuando lo toma, entonces mantenga la presión y vaya sacándolo". Y yo dije: "No lo saque de esa manera, él no se lo traga".
y usted atrapa el pez. Él dijo, pues, él tenía una línea muy gruesa colgando allí. Y dijo, esta es la manera como lo hacemos nosotros, así de esa manera. Para podías por último. Entonces en ese momento oí algo que venía de arriba de la montaña, un torbellino girando y girando. Y aquí venía descendiendo de esa manera. Y el Espíritu de Dios vino sobre la lancha y dijo, ponte de pie. Dijo, háblale a ese pez muerto, dile, yo te devuelvo la vida. Y aquel pececito había estado allí por media hora con sus entrañas en la boca y las agallas. Dije, pequeñito pececito, Jesucristo te devuelve tu vida, vive en el nombre de Jesucristo. Se dio la vuelta y se sumergió en el agua y se fue tan rápido como pudo. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, realmente es un privilegio para todos nosotros de seguir teniendo este compañerismo y conociendo estos mensajes. Estamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado, y recordando que hemos iniciado, Yo había escuchado, mas ahora veo, servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, del día 27 de noviembre del año 1965. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a la lectura del mensaje. Yo había escuchado más, ahora veo. Del año 65, 11-27. Párrafo 11. Hermano Lee, ¿está usted aquí en alguna parte? Yo lo vi anoche. Donde quiere que esté, adentro, afuera, levanté su mano para poder verlo. ¿Qué dicen? En el balcón. Oh, sí, por allá en el balcón. Cerca de las ventanas allá atrás. Aquel es el hombre, un testigo de Jehová. Él dijo, hermano Branham, él estaba todo emocionado, dijo, ah, es bueno estar aquí, ¿no lo es? Él dijo, usted piensa usted que eso, quizás decir yo, que yo llamé a aquel pececito diciendo, ya lanzaste tu último respiro, que eso significó algo para mí? Yo dije, no, no, solo fue una confirmación. Él se turbó mucho por eso. 12. Bien, nosotros viajamos y se ven estas cosas sucediendo y sabiendo. Ahora solo piensen, ¿qué demostró aquello? Yo tenía muchos niños pequeños en Pástico, en mi lista de oración, orando por ellos, pero cuando vino la visión era para aquel pececito de aproximadamente así de largo, como 2 o 3 pulgadas de largo. Parecía que el anzuelo era igual de grande que el pez. Pero eso era para mostrarle que Dios también se fija en las cosas pequeñas, ¿ven? Un día cuando habían leprosos tendidos por todo el país, él usó su poder y maldijo un árbol. Comenzó a secarse cuando habían personas tendidas por todos lados, necesitando ese poder sanador. Pero vean, él quiere mostrar que él es Dios sobre todo, ya sea pequeño, grande o lo que sea. Él aún es Dios sobre todas las cosas, toda la creación. Así que nosotros le amamos porque eso nos da a saber que si él está interesado en hablar la palabra de vida a un pequeño e insignificante pez muerto en el agua ya por media hora, él ciertamente algún día puede hablar vida dentro de sus hijos. No importa que su cuerpo no sea más que una cucharada de polvo, algún día él hablará y nosotros le responderemos. Él es Dios que tiene interés en todo. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo. Él está interesado. Ahora, inclinemos nuestro rostro en todo lugar. 13. Ahora, me pregunto, antes que oremos, si hubiera alguien esta noche que tiene interés en él, pero aún no tiene hechas sus reservaciones para la otra tierra, a donde vamos a verle. Ustedes saben, no pueden entrar sin reservaciones. Si usted aún no las ha hecho, pero desea ahora ser recordado en oración, para que todo quede bien arreglado en esta noche entre usted y Dios, levante la mano. Usted dirá, recuérdame, Señor. Solo permita que Él vea su mano, que Dios se lo conceda. 14. Padre Celestial, mientras estamos de pie en esta noche entre los vivos y los muertos, y estas cosas misteriosas que están sucediendo en estos días, seguro que son misteriosas, pero Dios, tú sabes si son verdad o no. Tú eres el juez solemne de los cielos y la tierra. Y decimos esto, Señor, solo para animar a la gente
algunas de las cosas que tú nos has mostrado, que ellos pueden ser animados a amarte y creerte, servirte, para saber que no importa cuán pequeño sea el hecho, bueno o malo, tú lo ves. Ruego, querido Dios, que tú bendigas cada una de esas manos en esta noche y el alma y el espíritu que motivaron que se levantarán en esa mano. Y ruego, Dios, que esta sea la noche cuando sean hechas sus reservaciones para aquella tierra más allá del río. Concédelo sana a los enfermos y afligidos, Señor, tanto aquí como también a lo largo del país donde la transmisión está entrando por los teléfonos. Bendice allá a los que no son salvos, desde California hasta Nueva York, de Canadá hasta México. Concédelo, Señor, que cada persona bajo el sonido de nuestra voz en esta noche sea salvo de sus pecados y sanado de sus enfermedades por causa de tu presencia divina. Y nuestro hermano Jackson, quien ha venido por avión, está a 1,000 millas para estar aquí, porque algo extrañamente le estimó el corazón. Y ellos soñaron sueños y verán visiones. Querido Dios, tú lo has mantenido un secreto de mí. Lo que significa, yo no sé. Pero Señor, si nos vas a visitar, prepara ahora nuestros corazones para esa visita, que estemos bajo expectativa, no sabiendo qué vamos a hacer y no sabiendo si por este sueño tú has prometido visitarnos. No sabemos, pero estamos simplemente citando las cosas que sí entendemos, que tú prometiste visitar a tu pueblo, y oramos que te hagas real a nosotros aquí. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. 15. Ahora, en esta noche, después de tenerlos tanto tiempo anoche y esta mañana, me estoy poniendo un poco ronco. Tengo una peluca que me pongo para tapar lo calvo aquí cuando predico, pero en esta ocasión lo olvidé. Y este aire entrando por estas ventanas ha comenzado a ponerme un poco ronco. Antes yo tenía que cancelar reuniones, pero desde que tengo eso no me molesta más. Solo sigo adelante y se me olvidó. Y lo estoy sintiendo, así que sus oraciones serán apreciadas. Y ahora, estos son dos servicios cada día, los cuales son como que se ponen, ustedes saben, cuando uno tiene muchas millas recorridas, se nota. 16. Entonces, para ustedes en California y allá en Arizona, todos mandamos saludos a través de la nación. El hermano Leo y el grupo que está esperando en el Señor, los invitamos y a todos ustedes alrededor de Fitness de esta noche en 8 días. Debemos estar en Yuma, en el banquete. Ya vendieron todos los boletos allá y consiguieron un auditorio más grande y aún no puede ubicar a la gente. Así que todos ustedes vengan temprano para entrar. Después de allí iremos a Los Ángeles el próximo lunes o el próximo domingo, el domingo por la noche. Así que esperamos verlos a todos allá. Las ricas bendiciones de Dios descansen sobre todos ustedes. 17. Para ustedes en Nueva York y ustedes que están allá en los alrededores de Ohio y diferentes lugares, pronto quiero predicar el evangelio de el rastro de la serpiente, la bestia en el principio y la bestia al final, en el tabernáculo. Billy les mandará una nota para eso, cuando vayamos a hablarlo. Porque yo hago eso en el tabernáculo por causa de que será por lo menos 4 horas o más largo. Así que ahora, quiero que aquí en donde estén ahora, que abran al libro de Job, un libro muy extraño de donde predicar. Pero solo quiero usar unas cuantas anotaciones aquí ahora. Y luego mañana por la mañana aquí en el tabernáculo habrán servicios de escuela dominical. Comenzamos aquí a ¿qué hora? A las 9:30. Entonces tengo el privilegio de hablar aquí mañana de nuevo. El Señor permitiendo, quiero hablar sobre el tema, si Él lo permite. Ahora, mientras yo estudiaba esta tarde para mostrarles que solo hay un lugar en que Dios se encuentra con el adorador, y puedo decirle cuál es el lugar y cuál es el nombre de aquel lugar donde se encontrará con el adorador. 18. Entonces mañana en la noche voy a pedirles un favor para el servicio de sanidad. Yo deseo un servicio de sanidad a lo antiguo, y si el Señor lo permite, quiero hablar sobre un tema que me alarmó hoy. Cuando el hermano Moore y yo estábamos hablando juntos, mis preciosos hermanos, estábamos discutiendo las escrituras y qué precioso fue estar con aquellos hermanos, como en los antiguos tiempos. Y él dijo, ¿sabe, hermano Branham, de todas las predicaciones que usted nos ha dado aquí en Shreveport, el Cordero y la Paloma fue uno de los
mensaje más sobresaliente que usted nos trajo aquí en Shepherdsville. Dijo, me supongo que con su mensaje tan difícil como lo es hoy para usted, usted nunca llega a un mensaje como ese. Cuando fallo en eso, entonces he fallado en mi mensaje. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se elevará por siempre en ti el pueblo del Señor. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar. La gloria de su gran poder me gozó en ensalzar. 19. Mañana en la noche, si es la voluntad del Señor, quiero platicar sobre un tema, sobre las alas de una paloma blanca como la nieve. Mañana en la noche, el Señor bajando sobre las alas de una paloma. Eso es si el Señor lo permite. Si mi voz no se pone muy mala. Ahora, así que oren por nosotros y luego deseo una reunión de oración a lo antiguo, como tuvimos al principio. Nada de discernimiento, solamente darles a todos una tarjeta, a todos los que deseen la oración. Ahora, usted tiene que tener una tarjeta, así que vengan temprano para que Billy pueda darle una tarjeta y mantener el orden. Si no se hace eso, la gente se mete nuevamente a la fila una y otra vez y la línea no tiene fin. Cualquiera puede tener una tarjeta. Quiero que el hermano Jack se ponga a mi lado en la línea de oración, así como lo hacía antes, el hermano Brown, que me traiga a la gente en vez de Billy y Paul. Deseo una línea de oración antigua y oramos como lo hacíamos años atrás. 20. Estoy muy contenta de tener otro hermano asociado con nosotros. Estaba mirando alrededor, lo vi y lo reconocí. Hace unos momentos, el hermano Gordon Lindsay, él es uno de los antiguos que estuvo con nosotros hace mucho tiempo. Está haciendo un gran trabajo, imprimiendo. Él ahora está imprimiendo mi libro, las siete edades de las iglesias. Esperamos tener listo y también los siete sellos. Si de pronto él lee eso antes de imprimirlo, vamos a tener una discusión teológica. Puedo sentirla aproximándose, pero él sabe que no soy un teólogo, así que, pero estamos anticipando mañana por la noche. Si usted está aquí, hermano Lindsay, venga aquí mañana en la noche. Si está por aquí, venga y esté con nosotros en la plataforma para una reunión de oración a la antigua. ¿Cuánto les gustaría ver una de aquellas reuniones antiguas donde traemos la gente? Eso estará bien. Ahora, traigan sus enfermos y afligidos mañana en la noche para ese propósito. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Yo había escuchado más, ahora veo, predicado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 27 de noviembre del año 1965. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 21 al 30. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les bendiga mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. Yo había escuchado, mas ahora veo. Párrafo 21. Ahora, si tienen el libro de Jot, versículo 42, o el capítulo 42, los primeros seis versículos del capítulo 42 de Jot, muy extraño. Hermano Ted Dudley, si me está escuchando en esta noche allá en Phoenix, recuerdo una vez que usted y yo hablando hace como una o dos semanas y nos referimos a esto. Yo le dije, algún día eso será un texto para mí y quiero usarlo esta noche. Respondió Jot a Jehová y dijo, presten atención a esta lectura ahora. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora quiero tomar un texto del versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que el Señor bendiga su palabra. 22. Jot. Consideramos un poco de su vida. Consideremos un poco de su vida. Jot era un profeta.
Él fue un hombre que vivió antes que la Biblia fuera escrita. Ha sido pensado que Jot es uno de los libros más antiguos de la Biblia, porque fue escrito antes que fuera escrito Génesis. Este gran guerrero y profeta, Jot, fue un hombre poderoso en su día. No hay duda que él había sido levantado y había servido al Señor toda su vida, y había vivido una vida tan noble ante la gente, todos le tenían respeto. Pero él había llegado a un lugar donde él lo declara aquí, siendo tentado del Señor. Pero me gustaría usar la palabra examinado por el Señor. Y verdaderamente todo hijo que viene a Dios, primero debe ser examinado, probado y entrenado como hijo. Y luego, si la prueba se pone dura y pensamos que es demasiado dura y no escuchamos, no ponemos atención, entonces él dijo que llegamos a ser hijos ilegítimos y no hijos de Dios. Porque no hay nada que mueva a un verdadero hijo de Dios nacido de nuevo de su padre. Él es parte de él. Usted no puede negarlo, así como no puede negarse a sí mismo. ¿Ven? Usted ha tenido la experiencia. Usted ha sido entrenado y probado. 23. Y ahora, este hombre, siendo un profeta, tenía acceso a la gracia de Dios. Pero Jot no tenía una Biblia para leer. La Biblia aún no había sido escrita, pero él tenía acceso a Dios por revelación y por visión. Eso era antes que la Biblia fuese escrita. Ahora nos damos cuenta y tomamos algo de su vida. Cuando Dios le bendijo, le hizo un gran hombre, pues incluso todo les respetaban. Su sabiduría se había vuelto muy grande. Su inspiración de Dios lo había vindicado ser siervo de Dios tan claramente que la gente venía de todos lados para escucharle. Y entonces Satanás comenzó a acusar a ese hombre. Y así lo hace con cada siervo inspirado de Dios. Satanás siempre está allí listo para acusarle de todo lo que él haga que no es correcto. Y ahora nos damos cuenta de su vida y sus tribulaciones y de su gran fe. Aún Jesús, cuando él vino a la tierra, se refirió a la paciencia de Jot. Él dijo, ¿no han leído de la paciencia de Jot? La fe espera con paciencia que se cumpla la palabra prometida. 24. Ahora, notamos aquí que Jot, después que hubo pasado por sus pruebas y sus aflicciones, él tenía una familia hermosa, la cual le fue quitada. Él tenía buena salud, le fue quitada. Todo lo que él poseía en esta vida le fue quitado. Y él estaba sentado entre la ceniza. Y con un pedazo del tiesto se rascaba la sarna maligna. Y hasta su propia esposa habló en contra de él. Y dijo, ¿por qué no maldices a Dios y mueres? Él dijo, tú hablas como las mujeres fatuas. Él dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ahora, Satanás había presentado ante Dios, porque él podía venir ante Dios y acusar a los cristianos o a los creyentes en todo tiempo. Así que él acusó a Jot de muchas cosas y dijo que la razón por la cual Jot servía a Dios era porque todo le iba bien. Pero dijo, pero si lo dejas en mis manos, yo haré que te maldiga en la cara. Quiero que noten la confianza que Dios tenía en un creyente. ¿Ven? Él es, en otras palabras, Dios le dijo a Jot, o le dijo así a Satanás, tú no lo puedes lograr. Él es un hombre justo, justificado. Él es un hombre bueno, y no hay otro como él en toda la tierra. ¡Oh, qué hombre! Que Dios mismo le dijera a su enemigo, mi siervo es tan perfecto que no hay otro en la tierra como él. Oh,
Si nosotros tan solo pudiéramos ser esa clase de hombre, que Dios pudiera poner esa confianza en nosotros y saber que nosotros no nos desviaríamos de su palabra o su ser de ninguna manera, permanecer firmes y que Él pueda poner su confianza en nosotros. Ahora, Jod era un hombre que cumplía los mandamientos de Dios al pie de la letra, exactamente, y Satanás lo sabía. Pero él dijo, pero si dejas que lo tome, haré que él te maldiga en tu cara. Así que Dios le dijo, él dijo, ahora él está en tus manos, pero no le quites la vida. Y Satanás se extendió al extremo con eso. Le quitó todos los amigos y todo lo que él tenía, casi su vida completa, pero no le podía quitar la vida. Pero Jod aún siguió resistiendo. No había vuelta atrás. Vean ustedes, cuando un hombre o una persona ha entrado realmente en contacto con Dios, con esa fe genuina y revelada que es Dios, no hay nada, ni tiempo ni lugar que pueda separar a ese hombre de su Dios. Yo creo que fue Pablo quien dijo, no hay lucha, hambre, ni riesgos, ni criaturas vivientes, ni muerte, ni ninguna cosa que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Usted está anclado, seguro en Él, porque usted fue ordenado para esa vida. Pero Satanás pensó que él podía enredarlo un poquito y amarrarlo y forzarlo para que lo hiciera. Pero vean, Jod, con su revelación perfecta de Dios y quién era Dios y cómo Dios le amaba, él esperó. No importándole cuáles fueran las circunstancias, él esperó que su fe fuera confirmada, porque él estaba agarrado de Dios, una revelación de lo que hablé anoche. Ahora, cuando los enfermos que están en el edificio, la gente inválida, o ustedes que tienen necesidad de Dios, cuando ustedes pueden obtener esa clase de revelación que son justificados, cuando realmente están justificados al pedir lo que están pidiendo y creen que Él es galardonador de aquellos que diligentemente le buscan, no hay nada que pueda separarlos de esa fe a la cual están anclados, ¿ven? Pero primero les tiene que ser revelado. 28. Alguien vino no hace mucho, un grupo de hombres, algunos de ellos están escuchando en esta noche, y me dijeron, yo me mantenía diciéndoles, vayan a Kentucky, allí hay petróleo. Yo sabía que había, lo había visto en una visión. Pues el hermano Demos y ellos no fueron en mucho tiempo. Después de un tiempo, finalmente dijeron, después que los de Texas se habían metido. Y entonces dijeron, ahora sí vamos para allá. Yo dije, ustedes debieron haber ido hace mucho tiempo, pero ellos no lo hicieron. Demos dijo, yo cometí un gran error en eso al no haberlo hecho, hermano Branham. Yo dije, si hubieran ido allá, lo hubieran tenido todo. Bueno, ellos no quisieron escuchar al respecto. Entonces, antes de irnos esa noche del lugar donde estábamos almorzando, el Espíritu Santo me mostró una grieta en la tierra y allí estaba lleno de petróleo. Y estos lugares donde se desbordaba en Kentucky eran solamente pequeños pozos de petróleo de donde estaban sacando, pero esto acá venía del torrente principal. Y yo dije, hermano Demos, allí está. Así que ellos comenzaron a buscarlo. Dijeron, venga y díganos, ¿dónde está el pozo de petróleo? Yo dije, oh, no, no, no. 29, vean, no usamos el don de Dios para comerciar. No, no. Él podía decirme dónde estaba, pero yo no tengo ninguna necesidad de eso. Yo ni siquiera tendría suficiente fe para pedirle eso. ¿Ven? Si yo tuviera necesidad de eso, yo creo que si le preguntara, él me diría, pero vean, primero sus motivos y objetivos tienen que ser correctos. Usted tiene que tener razones para esto. Dios no le da estas cosas solo porque usted se las pide.
Y uno no puede pedir en fe a menos que haya un objetivo real para eso, de estar en la voluntad de Dios. Vea usted, si usted quiere estar sano, ¿para qué quiere estar sano? ¿Ven? Si usted quiere ser sanado, ¿cuál es la razón que usted quiere ser sanado? ¿Qué le está diciendo usted a Dios? ¿Qué quiere usted hacer con su vida cuando sea sanado? ¿Ven? Tiene que haber, uno tiene que tener un motivo y objetivo. Y esos dos tienen que estar correctos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces es cuando la fe es revelada a usted y Dios, por su gracia soberana, coloca allí la fe. Y entonces allí termina el asunto. ¿Ven? Ahora, ¿ven? 30. Ahora, para verificar esa palabra, cuando los hermanos llegaron allá, tomaron, un individuo fue y compró un poco de cosas y vendió contratos y defraudó al otro de cierta manera. Yo dije, vean, eso no va a funcionar. Ahora, para confirmar la profecía, a 100 metros de donde estos hombres estaban perforando su pozo, algunos hombres encontraron el chorro grande. Y allí está, 1,100 barriles de petróleo en mediodía o algo así. Y todavía los está dando, allí en aquella fuente principal, pero solo para cumplir con la profecía. La palabra que había sido dicha que eso existía, allí estaba. Los demás pozos casi por todo Kentucky se han secado. Pequeños pozos los bombean por un tiempo y se secan. Solo era el desbordamiento de este. ¿Ven? ¿Ven? Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Seguimos compartiendo en esta hermosa tarde y noche este glorioso mensaje titulado Yo había escuchado, mas ahora veo. Servicio realizado en Shiver, Louisiana, Estados Unidos, día 27 de noviembre del año 1965. Párrafos 31 dice, pero por causa del egoísmo que entró entre ellos, los objetivos estaban errados, firmaron un montón de cosas. ¿Será de esta manera? Cuando ellos habían prometido que lo harían para el reino de Dios, pero parecía que era para ellos mismos. ¿Ven? Y eso no funcionará. Ninguna cosa egoísta funcionará. Sus motivos y objetivos tienen que ser exactamente y perfectamente correctos. Entonces usted allí tiene fe para pedir. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos. Bien. Vean, tenemos que tener confianza. Yo deseo esto para la gloria y honra de Dios. Entonces fe tiene un canal por donde entrar. Y si no lo tiene, entonces lo que usted tiene es fe mental, intelectual, y no la fe genuina de Dios. Esa fe intelectual no lo llevará a ningún lado. Quizás lo haga emocionarse, pero no le dará la sanidad que usted busca. 32. Entonces Job, examinándose a sí mismo con la fe genuina que Dios le había dado a él, que él era justo, que había hecho por todo lo que Dios requería de él. Ahora, cuando es cuestión de nosotros recibir la oración por nuestras enfermedades, me pregunto si hemos hecho todo lo que Dios requiere de nosotros. ¿Hemos seguido cada ápice de la Escritura? ¿Le hemos dado a Él nuestros corazones y vidas para el servicio? ¿Cuál es la razón por la cual usted quiere ser sano? Esa es la razón por la cual usted no puede obtener suficiente fe. Bien. Porque quizás usted no ha hecho estas cosas con Dios, sinceramente de su corazón, como lo hizo Ezequías. Le dio el propósito a Dios, que él quería poner su reino en orden. Y Dios mandó su profeta de nuevo y le dijo que él sería sanado. Bien, pero usted tiene que tener esas cosas en orden primero. Bien. Así que cuando uno llega a estos lugares y sabe que lo ha sido revelado a usted por la palabra de Dios, por la revelación, por la palabra de Dios requiere que usted haga, entonces usted tiene fe, fe genuina. 33. Ahora, así como Abraham cuando tenía 99 años, creo que es Génesis 17, Dios se le apareció a este anciano. Ahora, ya de 99 años, cuando ya casi tenía los 100 años, él había estado esperando en aquella promesa todos esos años. Él se le apareció en el nombre de El Shaddai, el de los pechos. ¿Y qué motivación fue? No obstante, la promesa no se cumplió en ese entonces.
Pero le dijo a Abraham: Yo soy el Todopoderoso Dios, el Shaddai, el dador de fuerza, el Dios de los pechos. Como les he dicho antes, como ese bebé que está inquieto y enfermo, llorando y es colocado al pecho de su madre y amamanta su fuerza de ella porque está satisfecho mientras está amamantando, porque el único acceso que tiene y conoce es el seno de la madre. No conoce ninguna dosis de medicina. Usted puede darle una dosis de medicina y él gritaría y lloraría. Póngale una inyección en el brazo y seguirá llorando. Pero el único acceso para satisfacerlo es el seno de la madre. 35. Y él dijo: Abraham, eres viejo y tus fuerzas se han ido, tus brazos se han secado y tu virilidad se ha ido, pero yo soy tu madre. Solo agárrate de mi promesa y sé satisfecho mientras esperas. Descansa. Ahora, así debe ser como cada creyente, con cada creyente. No importa qué tan grave lo tomó a usted el cáncer o cuánto tiempo lleva sentado en esa silla de ruedas o cualquiera de esas cosas. Si usted tan solo puede captar esa revelación de parte de Dios, entonces esté satisfecho sabiendo que sucederá porque la fe espera pacientemente por la promesa. Ven. 36. Job sabía que él estaba muy correcto. Cuando nos damos cuenta aquí en la escritura que había, estas personas vinieron a él, miembros de la iglesia. Todo lo que alguna vez apareció preciso, precioso para él, se le había volteado en contra. Y trataron de asustarlo de ser un pecador, acusarlo, perdón, y trataron de acusarlo de ser un pecador secreto, porque todas estas cosas le habían sucedido. Aún hoy se escucha gente que dice: Te lo dije, míralo, ven lo que eso no es del todo cierto. Algunas veces es Dios probando a su gente. En este caso era Dios probando a Job, el mejor hombre que había en la tierra en ese tiempo. Ahora, él lo estaba sosteniendo allí porque él sabía que Job era un profeta que había tenido una visión de parte de Dios, que él había hecho exactamente como Dios le había dicho que hiciera y Dios estaba obligado a cumplirle su promesa. 37. Oh, todos los cristianos tienen que ser así. Cuando la última lucha de nuestra vida venga y la muerte comienza a sonar en nuestra garganta, todavía debemos mantenernos firmes y recordar que Dios dijo: Yo os levantaré en el día postrero. Ven. Hay que mantener eso, nuestro testimonio, nuestro lugar en Cristo, nuestra posición, lo que somos, sabiendo que hemos guardado toda palabra de sus mandamientos. Bienaventurados son aquellos que guardan sus mandamientos para que tengan el derecho de entrar. Ven. Y cuando nosotros sabemos que no importa lo que cualquiera haya dicho, hemos guardado todo mandamiento que vemos en la Biblia y que Dios nos ha hecho. Dicho que hagamos con reverencia, amor y respeto para el Creador, ¿quién escribió la Biblia? Decimos, el hombre la escribió. La escribieron hombres de la antigüedad inspirados por el Espíritu Santo. Bien, Dios la escribió a través del hombre, como un profeta que habla su palabra. No es la palabra del profeta. Es la palabra de Dios a través del profeta. Esa es la razón que tiene que cumplirse si realmente es la verdad. 38. Ahora, vemos a este gran hombre. Y recuerden, Job no tenía Biblia para leer en su día. No, él solo se dirigía por inspiración. Él era un profeta a quien la palabra del Señor viene. Él solo tenía que ser inspirado porque él conocía su posición, que él era el profeta de Dios. Ahora, la única cosa que tenía que suceder era que la inspiración viniera a él. Y entonces él sabía que lo que él decía acontecería porque era por inspiración. Eso es lo que la iglesia, si está en orden, puesta en orden. Solo tiene la mecánica lista y entonces solo necesita la dinámica. En esta noche, si alistamos la mecánica, alistando correctamente nuestros corazones, las cosas que sí podemos hacer, seguir cada palabra, seguirle a Él en el bautismo, seguirle a Él cada orden que nos dijo, alistar la mecánica y pararnos allí, entonces estaremos listos para que la dinámica sea encendida. Y solo Dios puede hacer eso, y eso es dejar caer en su corazón aquella fe que dice: Ahora mismo soy sano.
Entonces no importan las circunstancias, de todos modos usted ya está sanado, porque es fe, es por fe que usted es sanado. Amén. 39. Él tenía un canal de comunicación con Dios que él había obtenido por inspiración. Él tenía un modo de hacerse a sí mismo a un lado y dejar que Dios entrara. Y él sabía que estaba justificado. Era un don para la gente, no para Job, sino para la gente. Para esto es que son todos los dones divinos para servir al pueblo de Dios. No todo el mundo ha sido ordenado para ser profeta. No todos ustedes han sido ordenados para orar por los enfermos. No todos ellos han sido ordenados para ser pastores y demás. Pero es un canal que Dios ha abierto para ellos. Y aún como lo tuvimos esta mañana en la lección, que él, un hombre que no tiene ningún negocio, desviándose al canal de otro hombre, no importando qué tan inspirado esté él, o cuánto parezca, qué tan bien, cuántos estuvieron en la reunión esta mañana. Veamos sus manos, ven, vean, no pueden. Párrafo 40, por último. Allí estaba David. Tan inspirado como podía estar, toda la gente gritando y glorificando a Dios por una razón que parecía ser exactamente escritural, pero él era la persona equivocada. Esa inspiración debió haber venido a Natán, no a David. Vean, él ni siquiera consultó a Natán. Ven lo que sucedió. Vean, tenemos, Dios dijo que él no hace nada hasta que él se lo revela a sus siervos, los profetas. Y Job era el profeta para ese día. Ahora, la única cosa que Dios había hecho con Job siempre le había dado sabiduría y su palabra e inspiración, pero él no podía conseguir la inspiración. Pero él conocía todas sus mecánicas. Él había ofrecido el holocausto, había hecho todo lo que él sabía que era correcto. Pero él no podía obtener una palabra de Dios. Pero el diablo no podía moverlo. Allí lo tienen. Ahora, allí está usted cuando se ora por usted. No tiene que volver corriendo por una fila o ir y dejar que otro ore por usted. Cuando usted sabe que ha hecho exactamente lo que Dios le dijo que hiciera, ven. Entonces espere que ese canal de inspiración sea abierto para usted. Y ahora estoy sanado. Cuando cae allí adentro, entonces todo queda incluido. Concluida, perdón. Oh, usted no necesita filas de oración ni nada. Todo está concluido. Le ha sido revelado a usted. Ven, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos. Continuamos compartiendo en esta hermosa tarde y noche este glorioso mensaje titulado Yo había escuchado, mas ahora veo. Servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, día 27 de noviembre del año 1965. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. Yo había escuchado más, ahora veo. Párrafo 41. Así como le enseña el profeta, la venida del Señor Jesús, nos damos cuenta que le fue revelado a él, el anciano sabio, que él no vería muerte hasta que él viera el Cristo del Señor. Y él creyó eso y lo esperó. Y la gente pensó que estaba loco. El viejo ha perdido su mente, pero él aún no lo creía. Nadie lo podía sacudir de todo esto. Perdón, repito. Pero él aún lo creía. Nada lo podía sacudir de todo esto. Él sabía que Dios se lo había revelado, porque la Biblia dice, fue revelado a él por el Espíritu Santo. Simeón entrando al templo en aquel momento, caminó hacia allá y alabó a Dios y dijo, permita que tu siervo se vaya en paz. Cuando levantó el bebé, mis ojos han visto tu salvación. Vean, él sabía que él lo iba a ver. No importando cuánto bebé él visitaría cada día, él sabía que Dios le había revelado a él que vería el Cristo antes de morir. Simeón lo creyó. Ahora, cuando le he revelado a usted que usted mismo ha recibido la promesa de Dios, la inspiración, usted siendo cristiano, eso lo impactó. Usted ni siquiera necesita una línea de oración. Lo único que usted necesita es un corazón abierto. Cuando toda la mecánica esté lista y deje que entre la inspiración, entonces nada podrá cambiar su mente. Usted ya lo tiene. Aparte de eso, no tendrá ningún provecho. 42. Ahora note, Job necesitaba un canal de inspiración. Él lo tenía abierto. Él tenía un canal para comunicarse con Dios por su inspiración.
Él tenía la manera de hacerse a un lado y dejar entrar la palabra de Dios. Noten cómo ellos venían a consultarle desde el oriente y del occidente. La gente buscándole porque sabían que lo que Job te decía era la verdad. Ellos sabían que ese hombre decía la verdad, porque lo que él profetizaba, eso sucedía. Así que la gente venía del oriente y del occidente. Él dijo que iba a los mercados y los príncipes jóvenes del oriente se inclinaban ante él solo para oír una palabra de consolación de él, de su gran y poderosa sabiduría, porque ellos sabían que el hombre era honesto. Él no quería vanagloriarse a sí mismo. No tenía intenciones ocultas ni alguna influencia que ejercer. Él simplemente era un profeta honesto ante Dios y ellos tenían confianza en él. Todos venían del oriente y del occidente solo para hablar con él por un momento. La Biblia habla de él, pero vean, él carecía inspiración para decirle a él de qué se trataba todo esto. Dios permitió que sucediera y no le dijo a él. 43. Entonces un día nos damos cuenta que en eso, ese es el tiempo en que todo el mundo, mientras usted pueda ayudarlos, todos bien, pero cuando ellos entran en desacuerdo con usted, allí es cuando comienzan los problemas, pero solamente él sabía que estaba correcto, su palpitación de fe por escuchar la palabra de Dios, hablarle a él. Él sabía que era la verdad, sí, señor, él conocía la voz de Dios, nadie podía engañarlo en eso porque él la conocía. Pero cuando algo le es revelado, sé que quizás es contrario a lo que la gente piense. Ahora estoy hablando en la línea de profetas. Una vez que Dios revele algo, lo cual, si hay un secreto que venga de Dios para que se dé a conocer a la gente, nunca vendrá a través de un seminario, nunca vendrá por un grupo de gente. Nunca fue así. Siempre lo hará, lo hace y lo hizo por un individuo, un profeta. Amos 3:7. Bien. El Señor no hace nada, excepto primero Él lo revela a través de sus profetas. 44. Y ahora, Job tenía un mal, pero no podía obtener la inspiración. Y eso lo estaba preocupando. Y eso, cuando uno llega a esa clase de encrucijada, allí es cuando el enemigo entra prácticamente a cada amigo que uno tiene. Y ellos comenzaron a acusarle a él, debió haber sido una cosa miserable para él, al saber que sus amigos le acusaban, y Satanás entonces va y se une con el enemigo. Allí es cuando Satanás entra, entregámoslo y haremos que él te maldiga en tu, haré que él te niegue su mensaje, haré que te maldiga, haré que se retracte y que diga, eso es todo, eso todo estaba equivocado. Entonces lo probó con todo lo que podía, con todos los grandes hombres y amigos que él antes tenía. Pero Job se mantuvo firme porque él sabía que había escuchado la voz de Dios. Oh Dios, ayúdame mañana en la noche que yo pueda traer las alas de una paloma. Vean, yo escuché la voz de Dios que dijo algo y va a suceder de esa manera, así como estas otras cosas han sucedido. Esto va a suceder. 45. Ahora, Job sabía que iba a suceder y él sabía que Dios le había dicho que él era justo, pero ellos lo hicieron un pecador, así que él esperó por la inspiración. Satanás metiéndose en toda la gente y él vino con sus supuestos consoladores y acusándole, pero eso no lo movió para nada. Pero cuando la palabra de Dios le fue vindicada a él, él había escuchado de Dios por el escuchar del oído, pero un día estando en su punto más bajo, mientras allí estaba sentado y todos acusándole, inclusive su esposa diciendo lo que él estaba errado, que él estaba rascándose la sarna, y vino Eliú y lo reprendió por ser tan egoísta, por la manera en que él estaba acusando a Dios y demás cosas. Entonces fue cuando le impactó la inspiración, y allí fue cuando los relámpagos comenzaron a destellar, los truenos comenzaron a rugir. Allí fue cuando la inspiración impactó al profeta y se levantó y dijo, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de desecha está mi piel y mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Job 19:25-27, 46. Él vio, él había estado hablando de los árboles, la vida botánica, cómo es que muere y vive de nuevo, el agua la trae de nuevo, el olor del agua, las esencias del agua, los resultados del agua derramándose sobre un árbol, una semilla que entró en la tierra. Él dijo,
pero el hombre yace y entra y entrega su espíritu. Sus hijos vienen a honrarle y él no lo percibe. Oh, que tú me escondieras en la tumba. Job 14. Hasta que tu ira haya pasado, él dijo, pero si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tú has puesto límites que yo no puedo pasar. Y así, él sabía todas estas cosas y él vio el árbol vivir. Pero, ¿qué sucedía con un hombre cuando él moría? Él no se levantaba de nuevo. Así que Dios le estaba mostrando este redentor. 47. Él quería saber si sabía alguien quien pudiera interceder por él. Él había intercedido por tantos, pero ¿habría alguien que pudiera hablar por él? ¿Podría haber alguien que pusiera su mano sobre Job o sobre un hombre pecador y un Dios santo y formar un puente? ¿Podría él ir a su casa y tocar a la puerta? ¿Abriría él la puerta para hablar con él un rato? Pero entonces, cuando la inspiración bajó a su corazón, entonces él podía ver a Dios. Los relámpagos estaban destellando, los truenos estaban rugiendo, y cuando eso ocurrió, él se puso de pie y dijo, yo sé que mi Redentor vive, mi Redentor, y al fin se levantará sobre el polvo. Vean, él había comenzado a ver la reacción de Dios hacia su fe. 48. Ahora nos preguntamos si podemos ver a Dios. ¿Habrá una manera que lo podamos ver ahora? Aquella era la única manera que Dios tenía de probar a Job. Él dijo, de oídos te había oído, mas ahora te veo, mas ahora mis ojos te ven. La visión de lo invisible había sido hecha clara. Él vio la nube girando alrededor. Él escuchó el destello del relámpago o lo vio, y vio el rugir del trueno. Quizás en un día despojado, y él vio que Dios estaba en aquella nube y esos relámpagos. Y él podía ver a Dios con su ojo natural, ¿ven? Porque lo invisible fue hecho visible. La visión visible de otro fue entonces vindicada claramente al ojo natural. 49. Así como la fe con las obras, como lo hablamos anoche. Abraham tampoco tenía Biblia para leer, pero él era un profeta. Su visión y su fe. Y les parecía errado a otros que él pensara de esa manera, que él pensara de que ellos iban a tener un bebé. Pero ellos sí tuvieron el bebé, porque su visión del bebé era de lo que él estaba hablando. Voy a tenerlo. Pero cuando el bebé nació, entonces las otras personas vieron con el ojo lo que él había visto en la visión. Y cuando usted comienza a actuar sobre lo que usted cree en su corazón, entonces la gente conoce a Dios y sabe lo que está sucediendo con usted por la mañana, por la manera que usted actúa. Así es como usted ve a Dios con el ojo. Pero para él, aunque él había hecho lo que era bueno, todo lo que él había hecho por otros, él necesitaba que alguien intercediera por él. Cuando vino el nacimiento del bebé de Isaac, la inspiración que le había guiado a esto había vindicado su visión al punto que la gente podía ver que lo que él había visto en visión era realmente la verdad. 50. Algunas veces estos grandes impulsos de fe vienen justamente en el tiempo de crisis, y normalmente son las crisis que nos conducen a esto. Fue una crisis que llevó a Job a ese lugar, pues él estaba al final de su vida, sus hijos estaban muertos y sus camellos, y todos sus bienes ya no existían, habían sido destruidos, y su propia vida había brotado desde la corona de la cabeza hasta las plantas de los pies, como una sarna. Era una crisis que lo presionaba. Allí fue cuando la inspiración le impactó. Dios le bendiga, hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Seguimos compartiendo en esta hermosa tarde y noche este glorioso mensaje titulado Yo había escuchado, mas ahora veo. Servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, día 27 de noviembre del año 1965. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Yo había escuchado, mas ahora veo. Párrafo 51. Oh, hermanos. Oh, hombres y mujeres en esta noche, si pudieran mirar alrededor y ver qué tan cerca estamos a la venida del Señor. Ustedes que han aplazado el bautismo del Espíritu Santo, ustedes quizás
han dependido de alguna sensación o algo que han hecho que Satanás puede personificar y no pueden tener el verdadero espíritu por dentro para llegar hasta la meta con las promesas de Dios. ¿Cómo puede un hombre que dice tener el Espíritu Santo negar una palabra de esta Biblia y decir que no está correcta? No puede hacerlo. No importa qué tan religioso sea usted, ni a cuántas iglesias pertenezca, o en cuántos libros esté su nombre, si el genuino Espíritu Santo está en usted, lo cual es esta palabra manifestada, usted verá el mensaje y la hora, porque es el Espíritu Santo que lo hace. Pero tiene que haber algo que encienda eso, el impacto de la inspiración. Y si usted riega agua en la tierra, en la tierra, en la tierra, y no hay semilla allí para impactar, ¿cómo entonces puede producir algo? No hay nada allí que pueda salir. Eso es que solo los elegidos de Dios lo verán. 52. Los elegidos de Dios lo vieron en el tiempo de Noé, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de Lutero, en el tiempo de Wesley, en el tiempo pentecostal, porque esa era la semilla que estaba en la tierra cuando esta inspiración fue derramada. Ahora, mientras la inspiración es derramada para reunir a la novia, solo serán los elegidos los que la podrán ver. Jesús dijo, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a niños, los cuales aprenden. Ahora, la inspiración tiene que impactarlo. 53. Ahora, cuando la inspiración le impactó, con eso tuvo. Él entonces lo tenía. Ahora nos damos cuenta que viene un tiempo de estas crisis cuando la presión está encima. Y miren alrededor hoy. Vean la condición en la que estamos viviendo. ¿No estamos viviendo en una moderna Sodoma y Gomorra? ¿Acaso no ha regresado el mundo? Allá fue un mundo gentil que fue destruido por fuego. ¿No dijo Jesús en San Lucas capítulo 17, en los versículos 28, 29 y 30, que así como fue en los días de Sodoma, así también será en la venida del Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre esté siendo revelado? ¿Qué es revelado? Es un secreto dado a conocer. Una revelación es para revelar o dar a conocer un secreto. Ahora, estas cosas que han estado escondidas a través de las edades de la iglesia, ahora están siendo reveladas, dadas a conocer. Ahora, nosotros pudiéramos decir eso, pero si Dios no respaldara eso, estaría errado. Vean, Dios no necesita que nadie interprete su palabra. Él es su propio intérprete. Él dijo, una virgen concebirá, y ella lo hizo. Él dijo, que sea la luz, y la hubo. Y nosotros no estamos viviendo en la edad de Lutero, o la de Wesley, o la edad pentecostal. La edad pentecostal fue solo una restauración de los dones, volviendo a la iglesia. Pero estamos viviendo en el tiempo del atardecer. Amén. Estamos viviendo en el tiempo del llamado de la novia a salir. Gloria a Dios. Y también como fue difícil para los católicos ver a Lutero, y para los luteranos ver a los wesleyanos, y para los wesleyanos poder ver la edad pentecostal. Así también es difícil para el pentecostal ver esta edad. Siempre ha sido de esta manera, porque es derramado sobre una simiente elegida y solo esa. Eso es lo que la Biblia enseña.
ellos no lo pueden ver. Incluso Jesús oró por ellos. Dijo que estaban ciegos y no lo sabían. El Apocalipsis nos dice, en esta edad de la iglesia de Laodicea, cuando él fue sacado de la iglesia, que ellos están desnudos, miserables, pobres, ciegos, y no lo saben. Volvió de nuevo. Ellos no lo pueden ver, no lo pueden comprender. Están tan metidos en las tradiciones. 55. Pero recuerden, la palabra de Dios prometida por la boca de Jesucristo, el mismo Dios que habló la creación a la existencia, Él fue el que habló antes de la fundación del mundo las palabras, y que sea, y lo hubo. Porque Él dijo, Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por Él, y el mundo no le conoció. Pero a todos los que le conocieron, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Creador mismo, cuando Él levantó a Lázaro de los muertos, dijo, no se extrañen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros escucharán la voz del Hijo del Hombre y saldrán. El mismo Dios que dijo que sea la luz, dijo, la voz del Hijo del Hombre despertará a aquellos que están en la tumba. Tiene que suceder en su tiempo. Él habló que sean macho y hembra, y así sucesivamente. Y todo esto, años y cientos de años antes que sucediera. 56. La inspiración cayó sobre el profeta Isaías, y él dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Su nombre será llamado Consejero, Príncipe de Paz, Dios Todopoderoso, el Padre Eterno. Pasaron años, meses, años, días, semanas, los años pasaron, cientos de años pasaron, y 800 años después, Emmanuel nació de una virgen. ¿Por qué? Es porque fue hablado por los labios del profeta ungido de Dios, y se lanzó una semilla. ¿Ven? Y en aquella gran hora, dijo, buscarán, me pedirán una visión o una señal. Y dijo, yo les daré una señal eterna, una virgen concebirá, una señal eterna. Amén. Ahora, nos damos cuenta que en esas horas de verdadera apretura, es entonces cuando normalmente el Espíritu de Dios llega. Él permitió que los tres hebreos entraran al horno ardiente antes que Él moviera una mano. Pero cuando Él se mueve, Él se mueve. Ahora, notamos aquí en Lucas, el capítulo 17, en el versículo 30, que Él dijo que en los últimos días el Hijo del Hombre se revelaría a sí mismo, así como lo hizo antes de Sodoma y Gomorra, y que las mismas condiciones existirían. Él habló de Moisés, de Noé, cómo era que la gente estaba comiendo, bebiendo y demás, casándose y dándose en casamiento. Luego él dijo, ahora, así como fue en los días de Lot, así también será en el tiempo cuando el Hijo del Hombre esté siendo revelado. Ahora miren, el Hijo del Hombre fue revelado al grupo de Abraham como un hombre, un profeta en forma de carne humana, un hombre ordinario con ropa polvorienta, y Abraham le llamó Elohim. Amén. 58. Ahora Jesús promete que aquí en los últimos días el Hijo del Hombre será revelado de nuevo a un grupo de esa misma clase, la simiente real de Abraham, justamente antes que caiga el fuego. Recuerden, la iglesia no recibió otro testigo, o sea, Abraham y aquellos, pero el hijo prometido que ellos buscaban apareció inmediatamente después de eso. Y la iglesia está buscando al hijo prometido. Él vendrá justamente después de los días de este ministerio.
Él será revelado desde los cielos. Ahora lo vemos demasiado claro. Tiene que ser así. Ahora, lo único que tiene que haber es algo que palpite, que entre en el hombre. Dios vindica y le dice y le muestra que esa es la cosa que va a suceder y que uno va a 59, así como Moisés hizo. Él no quería liberar a aquella gente, pero Dios le habló en una zarza ardiente. Él no quería ir, pero tuvo que ir. Moisés había oído que él era el gran Jehová, pero entonces lo pudo ver. Él estaba en la forma de una columna de fuego. Yo había escuchado de ti, pero ahora te veo. ¿En qué fue visto? En su palabra vindicada. Amén. Dios le dijo a Abraham que su gente viviría en una tierra extraña por 400 años, pero que él lo sacaría de allí con mano poderosa. Amén. Y noten, esta zarza ardiente dio vindicación a lo que el profeta Abraham dijo que sucedería. Moisés dijo: yo había escuchado de esto, pero ahora lo veo. 60. Ahora, nosotros hemos escuchado que en los últimos días el Hijo del Hombre vendría entre su gente y que se revelaría a sí mismo a la gente del mismo modo en que lo hizo antes de la destrucción de Sodoma. El Hijo del Hombre, ¿qué hizo? Él conocía los secretos que estaban en el corazón de Sara. También le dio la promesa a Abraham. Abraham había escuchado la voz de Dios y quizás lo había visto a él de muchas maneras distintas. Yo no sé cómo le hablaba a él, si fue por sueños o por profecías, pero esta vez él lo vio a él. Yo había escuchado de ti, pero ahora te veo. Y la iglesia ha escuchado acerca de Dios, han leído acerca de él y lo que él ha hecho y las promesas que él hizo, pero ahora le vemos a él con nuestros ojos, igual que Jod. Yo había escuchado de ti, pero ahora te veo. Oh, vaya. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Seguimos compartiendo esta noche este glorioso mensaje titulado "No había, yo había escuchado, mas ahora veo", predicado en Shiverville, Louisiana, Estados Unidos, el día 27 de noviembre del año 1965. En los párrafos 61, para continuar, dice: Moisés, en aquella crisis, clamó, y nos damos cuenta en Éxodo, el capítulo 14, los versículos 13 al 16, Moisés, en aquella gran apretura allí con los hijos de Israel, la inspiración le impactó y le dijo lo que tenía que decir, no sabiendo que lo había dicho. Ven, estad firmes y ved la salvación de Dios. Dios aún no le había hablado. Ven, la inspiración le impactó. Ellos dijeron: ¿por qué nos trajiste hasta acá? Debíamos haber muerto en Egipto. ¿Acaso no había tumbas allá? Nos trajiste acá para morir. Pudiéramos haber vivido en paz como esclavos hasta morir, pero tú nos trajiste acá. Moisés, un profeta, sabiendo que tenía acceso a Dios, fue inspirado y dijo: estad firmes y verán la salvación de Dios, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Cómo supo él que eso iba a suceder? ¿Cómo lo supo? Él no supo lo que habló. 62. Pero inmediatamente, después de haberlo dicho, Dios le dijo cómo hacerlo. Dijo: Moisés, no clames a mí. Toma tu vara y extiende tu mano sobre el mar y dile a los hijos de Israel que marchen. ¡Amén! La inspiración. Así es como le impacta a usted si está enfermo. Así es como le impacta a usted si está afligido. Algo le es revelado a usted y usted ve que ha sido revelado y usted dice: ¡estoy sanado! Amén. Entonces Dios le dice: ¿qué debo hacer?
Levántate y comienza a caminar. Amén. Entonces todo queda concluido cuando usted puede hacerlo de esa manera. Así es como Dios lo hace. Entonces usted puede ver a Dios manifestándose a través de usted mismo. Amén. Fue Dios quien le dijo que lo hiciera. Ahora, todos los que estaban presentes, todo Israel que estaba presente, vio la inspiración que impactó a Moisés. Ellos vieron a Dios con sus propios ojos soplar aquella agua de un lado a otro. Y aquella columna de fuego los guió a través del mar. Habían escuchado acerca de Dios, pero entonces vieron a Dios. 63. Josué se encontraba en una hora de crisis cuando los ejércitos estaban reunidos y el sol estaba bajando. Josué era un profeta y él sabía que si aquellos ejércitos alguna vez tuvieran la oportunidad de unirse nuevamente y venir en su contra, él perdería más hombres. Así que en esa hora de crisis era cuando algo tenía que ser hecho. Solo había una cosa. Si él pudiera mantenerlos huyendo, los podría poner en fuga por completo. Pero no había suficiente luz para lograrlo. Así que Josué se paró, levantó sus manos y dijo, Sol, detente y luna, cuelga sobre Ajalón hasta que yo termine esta batalla. Y el sol se detuvo. Ellos escucharon a Josué hablar y después vieron a Dios en acción con sus propios ojos. Seguro. Amén. Párrafo 64. Vean, desde luego era una paradoja ver algo que parecía ser imposible, pero aún siendo la verdad. Pero la Biblia dice, y el sol se detuvo. Yo no sé ahora lo que piensan ustedes, lo que piensan que el mundo gira, pero de todos modos el sol se detuvo. Quizás Josué nunca trató de descifrar cómo era que él lo iba a lograr o cómo Dios lo iba a lograr. Lo único que él dijo fue, Sol, detente. Él lo dijo, quizás no sabiendo lo que decía, porque fue Dios el que se lo dio y él obró. Amén. Lo mismo en Marcos 11, 23. Si le dijeres a este monte, muévete y no lo dudares en tu corazón, pero creyereis que será hecho lo que habéis dicho, podréis tener lo que habéis dicho. Pero uno no puede estar allí titubeando en la mente y decirlo. Tiene que estar inspirado para decirlo. Amén. Gloria a Dios. 65. Perdonen la expresión, pero algún día, sentado allá en el bosque, y Dios es mi juez, y yo podría caer muerto sobre este púlpito. Y esa escritura me había dejado perplejo toda la vida. Y sentado allí en el bosque, aquella mañana yo estaba pensando sobre aquello y aquella voz me habló y me dijo, aquella escritura es como todas las escrituras, es la verdad. Y yo pensé, pues ¿cómo puede ser? Y él dijo, tú estás. Yo dije, él dijo, habla y será de esa manera, no dudes. Y yo estaba hablando con alguien, sentado allá en el bosque, no había ardillas, ya tenía 3 días así. No había nada de ardillas. Y yo estaba sentado entre árboles de sicómoro, las ardillas ni siquiera se acercan. A cualquiera que caza ardillas sabe que no andan entre los sicómoros. Y yo había estado sentado allí y el viento estaba soplando algo fuerte, eran como las 10 de la mañana. Y nuevamente yo estaba pensando. Y dijo, estás cansado y necesitas ardillas, así como Abraham necesitaba un carnero. Yo pensé, aquello siempre me ha dicho la verdad, pero esta suena raro. Me levanté de donde estaba sentado mirando a todo alrededor. ¿Dónde está esa persona que me estaba hablando? Y nada, solamente el viento soplando fuerte. Yo pensé, ¿será que me quedé dormido y soñé eso? No, no, estaba dormido. Yo estaba recostado allí contra un árbol mirando. Debía recoger al hermano Wood y al hermano Shodman allá atrás en un rato más, como a las 10 de la mañana. Los granjeros estaban todos allí trabajando, recogiendo su maíz. Amén, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 66 de este glorioso mensaje titulado Yo había escuchado, mas ahora veo, predicado en Shiver, Louisiana, Estados Unidos, del día 27 de noviembre del año 1965. Dios tiene su tiempo y nosotros nos sometemos a su tiempo. Al despedirnos vamos a agradecer a nuestro Padre Celestial por estos gloriosos tiempos y momentos que estamos viviendo. Muchas gracias, Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, encontrar más comida especial que tú nos estás enviando, Señor, en esta última hora. Nuestro profeta en ese tiempo
cómo recibía la unción tuya, oh Padre. Es que era un profeta que tenía que venir en la escena, antes de la fundación del mundo, tuvo que entrar en la escena a cumplir tu profecía, la escritura de la Biblia de Apocalipsis 17, así como todos los mensajeros en estos 2000 años, porque sabemos de que en estos 2000 años no había profetas. El último profeta era el Antiguo Testamento, Malaquías, un padre amado. Entonces, ¿qué podemos hacer si tú nos envías este mensaje glorioso? Es para servirnos una comida exquisita, comida especial de este último tiempo. Entonces, en estos 2000 últimos años, tú obraste a través de las unciones, la unción de león, la unción del buey, la unción de cara de hombre y la unción del águila. Oh Padre amado, qué preciosos momentos que vivimos y te agradecemos porque tú nos has enviado a existencia con el armamento adecuado para defendernos, oh Padre, esa es tu palabra. Mensaje que estaba guardado y escondido para sabios y entendidos, pero tú lo enviaste para pequeñitos que quieran aprender. Y ese era Apocalipsis 17, Señor. Y entonces, pero es nuestra realidad que estamos viviendo ahora, comiéndonos del libro, comida especial, oh Señor, y hablando de nuestras bocas, profetizando nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Oh Señor, Dios Todopoderoso, muchas gracias por ese privilegio, Padre amado. No es que estamos haciendo de nosotros mismos. Hubo en lo espiritual una ofrenda para ti, oh Padre, así como en lo natural. Entregamos el 10% o lo que sea, Señor, cumpliendo en lo natural, pero, oh Padre amado, en lo espiritual. Son estas 2 horas 40 que tú nos das todos los días, las 24 horas, 2 horas 40, oh Padre. Permite hacerlo con mucha reverencia, con mucho respeto, Padre amado. Muchas gracias, en el nombre del Señor Jesucristo. Los hermanos y hermanas que han estado también en la cena, escuchando en la cena, Señor, oh Padre amado, bendice grandemente el alma, el corazón, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. El Mesías en la vida de José, y vemos la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa de un rey, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. La visión, un beso fue libre, el otro tercio es un beso de la cruz, un lado el salvo de todo mundo. José, la visión, un beso fue libre, el otro tercio es un beso de la cruz. Me salvo el otro. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado. Preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá con ellas, muy herido en la casa de mis amigos. Y él responderá con ellas, muy herido en la casa de mis amigos. Salió de la cárcel y reveló el séptuple misterio.
de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió tu esposa de ti. En el tiempo de escasez a sus hermanos se lo va a conocer. La mayor bendición para el país, oh, y después para Manasés. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. En aquel día hablará llanto de Jerusalén y la tierra lamentará cada linaje por sí. Afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá llanto en Jerusalén y la tierra lamentará cada linaje por sí. En aquel día habrá llanto en la lamentará cada linaje por sí. Y mirarán a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito afligiéndose por el Mesías, como quiero saber por el primogénito. El otro pereció, Jesucristo en la
salió de la cárcel y reveló el sepulcro pleno serio de los años de abundancia y de los años de escasez. El tiempo de abundancia recibió una esposa en ti. En el tiempo de escasez, a sus hermanos se va a conocer. La mayor bendición daré para ti, y después para nacer. En mi ser, del séptimo y de la fiesta de expiación. El misterio en el séptimo cielo y de la fiesta de expiación. En aquel día abre el llanto de Jerusalén y la tierra la por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá llanto en Jerusalén y la tierra lamentará a la linaje por sí. En aquel día habrá llanto en Jerusalén y la tierra lamentará a la linaje por sí. Señor, por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito, y llorarán como se llora, por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías.